Let's do this. Lando, engage. Go, go, go! Y no, esta no, la lega, me bajaron pantalones para nada. Amo. ¡No! ¡No! ¡Está bien como es! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, poner a mí. Bueno, ¡hay un gato! No, pero. Giro, buenas tardes y que Dios te bendiga. No, pero. Buenas a todos amantes de Oleg Edrónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programa de los deportes que tengo que empezar haciendo una encuesta. Esto es una criba ideológica que va a suceder ahora mismo. Ay, no, creo que ya sé por dónde va. Como en el 39. Sí. Va a hablar del de las lentejas, ¿no? No. El frío. Que también es un tema, pero yo respeto que… Ah, tiene frío. Que yo respeto que cada uno se coma lo que quiera, ¿vale? ¿Qué? Que diga lo que haga lo que quiera, ¿vale? Pero yo lo que quiero decir, lo que la pregunta, la criba ideológica que quiero hacer es: ¿team frío o team calor? Solo una respuesta. Solo hay frío. Una respuesta. Team calor. Frío. Team calor. Team frío. Frío. ¿Qué has dicho, Katasi? Es que no se te oye bien. Team calor, 40 grados a la sombra. Sí, bueno. Jódeme más. No tienes ni puta idea, perdón, A ver, voy a hacer una encuesta porque he dicho no aguanto, no aguanto el frío. De hecho, duermo en invierno con 4 mantas, las sábanas de invierno, el nórdico y 2 gomas de agua caliente. ¿Y el problema? Porque no aguanto. Y no puedo. Yo lo siento mucho a la gente que le guste el frío, pero o sea, os gusta el frío, pero lo que os gusta del frío es quedaros en casa al lado del radiador. Ergo, os no, gusta no, no, el yo no pongo el radiador nunca. A ver, yo creo que a la gente gusta el aire acondicionado. Yo creo que a la gente le gusta más no, el frío. No he tenido nunca aire acondicionado ni en Cáceres en agosto. O sea, de Madrid para arriba yo creo que no hay tanto aire acondicionado como. O sea, a mí me sorprendió mucho. No, o sea yo aprendí yo hace nada que hay en edificios que el aire acondicionado va de obra. Yo eso no pensé que no existía. Ni idea, la verdad. Yo eso no lo he visto en nunca. En mi pueblo tampoco tenía ni aire acondicionado ni nada y me veía feliz. Pero, pues bueno. Vamos a ver. Pero esto, también te digo, lo del frío calor es un poquito Nesquik colacao, pizza con piña o no, sí. No. ¿Cebolla o sin cebolla? No. ¿Qué pregunta es esa? ¿Siempre con cebolla? No. ¿Siempre con cebolla? No. En el sur, con 50 días a más de 35-37. En el sur, que de cancho es de Extremadura. Extremadura no existe, pero Extremadura, lo sabéis, ¿no? O sea, bueno, Extremadura no es sur, eso es otra cosa. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a ser sur? No. Bueno, sur de Galicia. De Madrid para abajo es variedad septentrional del idioma, ergo sur. Pero no está a la izquierda de Madrid, Extremadura. No, está justo abajo. Izquierda abajo. Izquierda abajo. Está justo abajo. Izquierda abajo está Portugal. Tú trazas sur una línea. Murcia, y Andalucía. Justo debajo de Madrid ya. Y Extremadura queda abajo. No. Lo siento mucho por la gente que no lo quiera ver, pero es así. O sea, el sur de España es Toledo. No. Eso es el centro porque está al lado de Madrid. Claro. Exacto. Entonces, ¿Toledo qué es? ¿El norte? ¿No, y usted? Toledo capital. No, es meseta. Mesetarios. El centro. Pero era la antigua capital del reino, de hecho. Disculpadme los madrileños centristas, que no hay nada más en la vida. Pero Ciudad Real, por ejemplo, sí es el sur. Ciudad Real sí es el sur. Una polla, chaval. Control, que es una persona multicultural, que entiende varios idiomas, como el español, el gallego y el catalán, y por lo tanto también el portugués. Ella es ya prácticamente de... Fuque España, I love Madrid, ¿sabes? O sea, cuidado con esto. Cuidado con esto porque... ¡Ojo! Es partido independentista de Madrid. Sí.
Yo sí, no, yo también. No se quiere independizar del resto. Me quiero independizar de Madrid. Normal. Sí. Joder, como España, que se quiere independizar toda normal. De Madrid. Es o sea, que... no, lo que podríamos hacer es hacer un hueco en mitad de España y mandamos a Madrid claro, a tomar donuts. Por culo. España, no. El país donut. Claro. Me parece el del mundo. Me parece una idea de marketing muy buena. Claro. Increíble. Un poco de. ¿A quién le gusta? ¿Dónde, quién le dónde, gusta dónde, trazamos, ¿dónde trazamos, digamos, el círculo? Pillamos la M30 como referencia gusta, y ya está. Me gusta bastante un mensaje en el chat que dice: si Madrid se independizara, España sería un donut. Se lo he dicho yo. O sea, sí, claro. yo ahora quiero. ¿Eh? Ya, pero es que no. Te, bueno. Yo lo había no dicho te, también. No quiero ir sensibilidad, pero. No sé si lo acabo de decir yo ahora. No. Pero no te escucha yo. Pero tú no tenías gracia en el chat, sí. No, hombre. ¡No! Dice también por aquí que si hundimos Madrid, Toledo tendría playa. Oye, pues a Toledo le vendría de locos. Pero sería increíble. Un lago, ¿no? Pero un lago, una cosa. Estamos suponiendo que el hundimiento del territorio conocido como Comunidad de Madrid nos llevaría al nacimiento de una playa, cuando sería un lago, posiblemente. Por fin Madrid tendría playa. Se puede hacer artificialmente. O claro. Un lago en el centro de España, ¿eh? A ver quién llega antes como Benidorm. Bueno, pero que no es playa, ¿no? Se le llama playas también, ¿no? Da igual. ¿Cómo? Aunque no sea, en plan, a la tierrilla que hay alrededor de los pantanos también se le llama playa, ¿no? No sí, la sé. Gente que ha visto una playa en su vida no, le llama playa cualquier cosa, sí. Imagino no que creo, sí. No creo. Claro, que si no, que no te lo eso no, ¿cómo se llama entonces? Claro, ¿cuál es el nombre playa de la interior. Playa de un? ¿Ves? Ponen playas fluviales, son playas. Vamos a ver, ¿os lo estáis inventando? Creo yo, ¿eh? Yo sinceramente... Si no, hay... nos inventamos el idioma un día más. Y total, ah, no, ¿para sí, qué sí más? Que existen. Son playas de interior. Yo, si no hay un señor de entre los 70 y la muerte a las 7 de la mañana plantando la sombrilla, no lo considero playa, ¿eh? Eso también es los verdad. Hay, los en hay, que es lo peor. Playa, ¿eh? Por eso digo, como el que llega primero, como en Benidorm, que te da igual a la hora a la que te vayas a la playa, que siempre hay un señor o una señora mayor que ha llegado antes que tú. Así que... Dice uno, ¿no habéis oído Estopa? Fui a la orilla del río. Ya, pero tú sabes que la orilla de la mesa es esto también, y no, esto no tiene agua, lo sabes, ¿no? Discúlpame, pero... No sé, hay más cosas. Te has reído de lo de Enfri, ¿verdad? No, me he reído de lo de chuletón barra baja imbatible que dice playa fluvial, la hamburguesa vegana de los accidentes geográficos. es buena, me ha gustado. ¿Voy a ser donde ya la gente? Bueno, depende. A ver quién hay hoy, sí. A ver cuál es el orden sí, que tengo. Ilusión. Vale, Baxai, ¿qué tal estás? ¡Holi! ¡Hombre! ¿No? ¡Bien! Sí. Sí, acertado. Está bien. Para una vez que acierta, no pasa nada. Número 3. Bien, tiene que ser control primera. No. Bien, Juste, bien, la verdad que bien. Feliz, porque a mí ver aparecer a Chico en pantalla diciendo hola, me alegra la existencia. Así que imagínate ayer haciendo un vídeo y diciendo... Y haciendo cosas como, yo qué sé, hablar de alguien y decir, sí, me lo... Cuando, yo qué sé, hablaba vaciado de cuando jugaba con él y hice Chico, sí, me lo follaba en todos los torneos. Así que estaba bien. La verdad es que el chaval le sabe la cámara. Y nada, guay. La verdad es que bien. Hemos visto un poquito de Watch Party hoy. La verdad es que partidos con poca historia, pero al menos nos hemos tirado de off-topics variados, como el baloncesto. Así que bueno, todo bien. Hemos hablado un poco de todo, ¿no? Ha habido momento fútbol, ha habido momento baloncesto, ha habido momento team frío, team calor también. Vale. Pero ha habido momento Eurovisión. Y Quentin ya ha empezado con lo de vosotros no conocéis team calor porque no sois el hermano de Daenerys Targaryen con la corona ardiendo en la cabeza. Entonces ha sido todo lo contrario porque dice que no ha sido todo lo contrario, ha dicho que no conocemos el frío porque no hemos estado a menos 20 en Chicago. Pero lo cual es cierto, yo no estoy en Chicago, pero en Nueva York sí, por suerte, y fue durante unas navidades y es otro concepto de frío. Suficiente. Pero sí, hay sitios en los que en España hace un frío que pelas y hay que abrigarse bien, la verdad. Dicho lo cual, yo soy team frío porque cada una me reporta cosas buenas y cosas malas, pero lidio bastante, mucho mejor con el frío que con el calor. De hecho, ya estamos en esa época en la que la campana de los pantalones cortos se te moja porque el final de los pantalones se te queda por detrás de la rodilla y esa parte suda y es en plan, bueno, ya es temporada de verano. Y otra temporada de verano que ya ha empezado es la de Mallorca porque ya se ha matado el primer británico. Buena noticia, ya hay un sitio más para aparcar. Así que todo buenas noticias. Pero el coche se queda ahí, ¿no? Ojo, Baxter, bueno, ¿me puedes... ¿en propiedad de quién? Baxter, ¿me puedes confirmar si es posición para el enano?
Pero espera, 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 ya, para, no, 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 no. Un chistecito, sobre británicos voladores, ok. Alevosía ya, tranquilidad, ¿eh? Ah, no, de españoles que vuelan como Carrero Blanco hay mil chistes, de británicos no. Venga, tócame un huevo. Hombre, pero claro, que se acaba de morir el hombre. Yo qué sé. Bueno, pues pues tiene calor porque seguía caliente, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Es que no puede ser esto, de verdad. Control, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo bien. Marques, no ha pagado la cotaza, ¿eh? Estoy un poco triste porque hay gente que se podría suscribir y apoyar este tremendo contenido que estamos haciendo. Facts. Y no lo hace. Y yo creo que deberían hacerlo. Suscríbanse. Porque suscríbanse. Así llegaríamos al nivel 5 de Trend Hype. Hoy podríamos llegar incluso a los 3.000 suscriptores si quisieran. Ojo, ¿eh? A ver, hacen falta. Bonito número. Hacen falta 240 subs, ¿no? Pero podrían hacerlo. O sea, estos son. 240 subs son 5 minutos de un stream de Ibai. Claro. ¿Sabes? ¿Qué os cuesta? Correcto. En vez de hacerlo allí, hacerlo aquí. Claro. No os cuesta claro, nada. Claro. Por la sonrisa de un niño. Eso es. Cobete eso es. Cósmico. Claro, da tiempo sí. A comer de sobra. Pero tú estás bien entonces, Control. Yo bien. Mi aportación a Team Frío, Team Calor es Team Frío. Vale. Ayer se me ocurrió salir por la mañanita a hacer unas labores. Y puede ser que sin querer me insolase un poquito. Sí. No, hombre, no. Estuvo el resto del día un poco como pero es cuando... Es que estuve fuera hora y media o algo así. Sí. Como cuando un Pokémon está tan confuso que se puede herir a sí mismo, pues así joder, estaba. Ahora me río, pero lo pasé fatal, ¿eh? ¿Tuviste momento Belén Esteban de no me encuentro bien? No. Y una cosa os voy a decir. Aún así, no bebí agua. Me bebí... Dos Coca-Cola. No, hombre. Sí que hay que ver agua en ese momento. No hay manera. Un momento. Le dije, ¿puedes estar un poco? Quizás te puede venir bien agua. No. ¿Tienes un poquito de insolación? ¿Puede ser? No. Yo, puede ser que tengas un poquito de... Estaba así en plan roja, como cuando... ¿Habéis visto un perro que está jadeando porque lleva 50 horas sin beber? No. A ver, he de decir que luego por la tarde sí bebí agua, pero en el momento... Había hecho ejercicio y, sinceramente, me vi apurada. Dije, si bebo un poco de agua, a lo mejor me desplomo aquí. Es que el agua deshidrata, ya lo dijo... Tampoco hemos hablado de que tampoco desayuno. Bueno, otro día hablamos de eso. Ah, yo tampoco desayuno. O sea, hice un poco combo de desayunarme un cafecito, salir a las 12:30 a hacer deporte. No, a las 12. A las 12 a hacer deporte y no beber agua. Vale. A las 12 hacer deporte. Ahora que qué poco te quieres, ¿eh? Ahora que lo pienso, igual no fue del calor, ¿eh? Ya, claro. La rutina de papi de la quería ser yo, no quería ser yo quien te lo dijera, no pero me he dado cuenta. Chico de mi rutina, pero... Ya, me claro. Ha gustado, porque ha dicho... No de estar muy de acuerdo. Ha dicho, me ha gustado porque ha dicho, quería hacer un poco de combo desayunando un café. Yo digo, vale, ¿y el combo que es el café con qué más? Y se ha quedado en el café, digo, ¿combo de qué? Café combo y cigarro. Combo de café y cigarro, deporte a las 12. Al sol. Bebé, ¿qué tal estás? Estoy bien. Quiero pedir perdón porque intentamos vender la moto de LATAM y... No salió. Bueno, no había moto. No había moto. O sea, joder, es que, tío, que nos han quitado las ruedas antes de arrancar. Es un triciclo y además tío. No tiene reumáticos ya. O sea, es un triciclo ya sin ruedas. Es una cosa terrible. Pero sí estoy contento porque la de Saigon Buffalo está bien. Entonces... A medias. El MSI me está gustando y comentarlo es muy divertido. Así que estoy teniendo una semana muy buena. Sí, claro. Sí, la verdad que sí, es divertido. Pero que te imaginabas que no iba a ser divertido. Si comentar siempre es divertido. No, comentar es divertido, pero pensaba que a lo mejor las partidas eran peores o algo, ¿sabes? Y me lo he pasado bien, la verdad. A ver, las partidas tampoco están siendo la polla. Hombre, a ver, porque... Not precisely. ¿De qué equipo? ¿No has escuchado cómo nos lo pasamos Mellado, Walk y yo, comentando? Sé que, claro, si no, o con Champi, pues claro, si a mí la partida ya me da igual, ha llegado un punto... Yo me he reído mucho, ¿eh? Ha llegado un punto que eso parece el bar Paco, o sea, una cosa... Hombre, a mí me hizo gracia el primer día, me entrar y lo primero que escucho, bueno, bebé, ¿tú qué tal con la chica esta de Francia? Mellado está obsesionado, ¿te preguntan esas cosas en el VP? Está obsesionado, Mellado, te lo juro. Está obsesionado, no sé qué le pasa, o sea, todos los días... Todos los días, si no puede parar. Pero porque no quiere que se crucen vuestras especies, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Es que ese es el tema. No quiere que claro, tú imagínate una francesa y un español de descendencia alemana, tú claro, verás. Claro. Habría que empezar fíjate, a... Es el guiri promedio que tengo yo en mi casa. No quiero más. El tercer rey, ¿qué? Claro. No, hombre, no. Claro, esto es así. Catarsis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tienes algo por lo que pedirme perdón, Josep? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado?
No sé, tú sabrás. ¿Te refieres por lo de DeepL, tremenda página de internet para traducir textos, la claro, verdad? Claro, de Deep no Learning. Sé, ¿tú sabrás? He de decir... Me siento ultrajada y abandonada en esto en mi casa y me he quedado con cara no de tonta. Yo no apoyo estas acciones, ¿eh? No, vale, no, ¿eh? Pero una pregunta, Catarsis. Si yo te envío un texto por WhatsApp, ¿me lo traduces automáticamente en ese momento? Porque DeepL sí. La próxima vez vamos a poner a un presentando y ya está, en plan, que vayan aprendiendo los robots también. Pero los Estoy robots, triste. Pero escucha, hay cosas que en el futuro la gente va a tener que... ¿Tú te crees que el trabajo que hace Mark en el futuro lo va a tener que hacer una persona? No, no, no. ¿Tú crees que van a subir un meme? Bueno, pues nada, me van a echar. Ya anunciado que tengo fecha de caducidad. No pasa nada, no pasa nada, Mark. Nos vamos a mi pueblo a plantar patatas. Ya eso posiblemente, bien. Eso posiblemente también lo hacen máquinas entonces, ya. Entonces a ver si llega pronto, que yo también me apunto. ¿Estás diciendo que va a haber un robot que haga chistes faltosos sobre su padre? Se llama Internet. De hecho, es posible que haya un robot próximamente que recoja los tweets con más replies de Twitter y haga el programa matinal de Justin. Sí, eso todo es verdad. Sí. El barra baja Justin, robot. Sí. Claro. Pero bueno. Ahora edición robot. Te lo puedo ahora yo robot. Yo he utilizado robot. Catarsis. Yo lo he utilizado porque hay veces que habláis, me voy a preparar las cosas y digo. Voy a ver lo que ponía y ya está, en plan rapidito. Tío, ¿por qué? Si yo lo puedo leer en inglés, pero lo que pasa es que me da pereza traducirlo a la vez. ¿Por qué en el stream del VP se han juntado dos mundos como Skyne entrevistando a Faker? ¿Por qué? ¿Está Skyne entrevistando a Faker? Sí, no me digas esto. Joder. Vivimos una sociedad. ¿Por qué está Bill Sonic? Escucha. Si no tienes cuidado, no sabes quién es quién. Eso también es importante, ¿eh? Hombre, sí, hombre. Mira qué atento es Skyne, que se ha puesto el pelo como la camiseta, como la equipación de Tiguan, ¿eh? Es que si no les ves los nombres y son las mecánicas. Sí, sí. They are both the same picture. Bueno, según Chico ayer. A lo mejor le faltaban manos, ¿eh? No lo ha dicho. No ha dicho. La palabra no es manos. Dijo Skyne está bien. Solamente le faltaba talento. Trabaja mucho. Eso no puede quedar así. Tienes que te dirá Faker todos los días hasta que no nos lo den. Que yo no sé si talento en Portugal es otra, tiene otra connotación. Viendo luego lo de cachondo, puede ser que se equivocase. Pero es que lo dijo con tanta tranquilidad que dije yo. Tiene que significar otra cosa. ¡Hostia! ¡Madre! No te lo puedo creer. Me lo he trabajado yo, yo sé. Uy, ¿qué le has puesto? Juste, ten cuidado que en Portugal hay palabras que no significan lo mismo, ¿eh? Que a veces ha venido Guilloto aquí y casi nos ha chapado el canal, ¿eh? No digo eso. Ha contestado y le he dicho, pues te puedes venir. Teníamos declaraciones guardadas para leer. Y sí, claro. Es que hay una persona que iba a venir todos los viernes que ganase. Bueno, hoy para él puede ser un día ganador. Ayer anunció cosas por las que celebrar, ¿no? Digo también yo. También soy un poco. A ver, viene en plan amablemente y lo primero que hago es pum, self-factor. Solo quiero preguntarle una cosa a Saba. ¿Te han contado el chiste de la salsa? No, nunca te has visto, No me esperaba Catarsis. Catarsis tiene aproximadamente 75 y 100 años. Saba, buenas tardes. No se te oye, debería escucharse. Es que no me funcionaba el micro, no sé por qué, macho. ¿Te sabes el chiste de la salsa? No sé qué chiste es ese. Es ese, ¿eh? ¿No lo sabes el chiste? Ni hola me habéis dicho. Te he dicho hola, te acabo de decir hola. No respondes. Ah, vale, es que todo el mundo pregunta, ¿te han hecho el chiste salsa? Y nadie pregunta, ¿cómo estás, Saba? Yo le he preguntado a él. Gracias, Control. Estoy bien. Por favor, ¿puedes contar el chiste, Catarsis? Ahora que tenés tan listo, lo cuentan a todos. Pido perdón porque no me acuerdo bien de cómo. Yo sí. Ay, me voy a dejar a Mark. Es que me lo ha contado en gimnasio como 30 veces, pero desconecta el cerebro a la primera salsa que me da. En Portugal, perejil se dice salsa. Entonces, cuando tú pides una sepia allí... Hablo portugués, Mark. Gracias por la aclaración.
Pero cuando tú pides una sepia, lo digo para el resto, cuando tú pides una sepia allí con salsa de perejil, tienes que decir salsa, salsa. Entonces pides una sepia con salsa, salsa. ¿Por qué le hace gracia? ¡No es ni gracioso! Es que no es ni un chiste ni es gracioso. Nunca, es que no. Nunca pensé que preferiría que siguieras con los chistes de tu padre, tío. O sea, es... Pero no es mío el chiste, es de Mal Torres, joder, que es un cómico. No, no sé quién es Mal Torres. Que conste que yo no iba a entrar por la decadencia, ¿no?, de este programa, pero he escuchado tantas veces Coy y tantas veces Chico que he dicho, ah, ya me toca, ¿sabes? Pero si estamos mejor que nunca, ¿no crees que estamos mejor que nunca? No, hombre, no. Digo decadencia en cuanto al nivel humorístico. Ah, vale. Ah, bueno, ah, eso sí. Por el chiste contado recientemente. A mí, me falta todo de amarillo, por lo demás todo bien, la verdad. Por cierto, Sky va mejorando, ¿eh? Sky va mejorando, no le ha pedido dúo a Sky. A Faker, ¿no? Ya, la mejoría a lo mejor lo tiene un poquito complicado como para compartir. Bueno. Hola, Saba, ¿qué tal estás? Un aplauso para Saba. ¡Ole! ¿Qué tal estás, Saba? Muy cansado y tengo mucha tos. Llevo 2 días muy malito, pero ¿tienes bien. COVID? O sea, ¿o no? ¿O no, COVID no. No, he dado negative. Nos alegramos. He dado negative, pero no sé, me habrá pillado un resfriado o lo que sea y ahí estamos. ¿De las mierdas estas de los cambios de temperatura y tal o qué? Pues ni idea, la verdad. Sé que... Yo creo que me ha contagiado aquí mi colega Danielito Harry Potter y ya estaría. Es muy guapo, Daniel, dale un beso. Joder, ya vas a lo tuyo, ¿eh? No puede parar. No puede parar. A ver, no para. ¿Cómo te va? Oye, te iba a preguntar, porque esta es la primera vez que tú estás en... Bueno, no. Que tú estás en un equipo en donde tienes que hacer de director deportivo de varios, de encargarte de diferentes divisiones y demás. Porque, bueno, UCAM sí que tenía... sí que ha tenido rollo, no sé si dices, güey, Valorant. ¿Tú también te encargabas de eso en UCAM? No, yo llevaba LOL en UCAM, únicamente. ¿Y aquí en COI sí que llevas también Valorant? Sí, a ver, sobre todo supervisión. O sea, rollo... Normalmente, digamos que las decisiones las tomo yo, pero lo que es reuniones y tal de Valorant y demás, y tryouts y todo eso, lo lleva más Trini. Vale. Pero tienes más trabajo aquí del que tenías en... Sí, sí, obviamente sí. Y eso, bueno, sobre todo si son reuniones importantes o lo que sea, aunque sean de Valorant, suelo estar. Porque me gusta estar, ¿sabes? O sea, no tendría que estar porque la verdad que Trini se encarga bastante bien de todo y se desenvuelve bastante bien, pero a mí me gusta estar. Soy, no sé, me gusta controlar todo lo máximo posible. Eres un workaholic, dilo ya. Bueno, no sé si workaholic, pero bueno, sí, un poco... No eres el más indicado para acusar a nadie. Yo estoy... Ya, le estoy acusando. Literal. Yo le estoy acusando. Demasiado responsable, diría. Es el Spiderman este. Oye, ¿qué diferencias hay entre las gentes del Valorant y las gentes del LoL? ¿Hay mucha diferencia o no? A ver, hay mucha diferencia. Al final, por ejemplo, en cuanto a tema agentes, las agencias son las mismas, lo que pasa que suelen ser personas diferentes las que llevan jugadores de LoL y jugadores de Valorant. Es decir, es raro, entre comillas, que un agente de Valorant o un agente de LoL lleve gente de Valorant. Ajá. Pero en líneas generales las agencias son las mismas, o sea que la forma de trabajar es la misma y es todo bastante parecido, la verdad. ¿Te has tenido que pelear mucho? ¿Has tenido mucha guerra o qué? No, la verdad que no. En Valorant nos hemos llevado el que queríamos, que era Fancy. De momento no está funcionando muy bien, pero, o sea, creo que no es porque el equipo no esté funcionando. Creo que el equipo está bien pulido a nivel macro, pero creo que individualmente estamos un poquito flojos. Entonces yo espero que nos pongamos a tono individualmente y empecemos a funcionar un poco mejor. Y luego el LoL, pues la verdad que ha sido duro en cuanto a plazos, porque había negociaciones que se han dilatado mucho en el tiempo, como fue el tema Riker. O sea, con el tema Riker estuvimos 3 semanas y al final nos quitó mucho tiempo de otras cosas y al final fuimos un poco apurados, pero bien, en líneas generales bien. A mí me han llegado a decir que jugadores que... a vosotros, a otros equipos le ofrecían por X, a vosotros os los ofrecían por 8X.
Sí, pero bueno, eso es algo que yo creo que es normal también. O sea, la gente sabe que... a ver, no te sé decir exactamente, ¿sabes? Porque yo tampoco sé al 100% cuánto le han pedido a otros equipos. Pero sí que sé que por norma general a nosotros se nos pide un poco más. Pero porque también... también se sabía este mercado que nosotros estábamos dispuestos a pagar 100k por Riker, entonces entiendo que haya equipos que digan, oye, pues si están dispuestos a pagar 100k por Riker, voy a ver si suena la flauta, ¿sabes? ¿Y Riker al final no vino porque él no quiso o porque no le dejaron? ¿Porque dijo Woló? No, él quería venir. ¿Y por qué? O sea, tampoco es que tampoco quiero apuntar con el dedo, ¿sabes? Pero él quería venir. Vale. Vale, perfecto. ¿Y al final, chico? Sí, al final, chico. O sea, teníamos una primera opción que era Riker. Había dos segundas opciones, por así decirlo, que era líder y chico. Estuvimos valorando, estuvimos viendo lo que encajaba más con lo que teníamos. De hecho, algo que voy a decir aquí es que el acuerdo con Vitality nunca estuvo firmado. O sea, digamos que... Se alcanzó un acuerdo verbal, pero no se firmó nada en forma. Paralelamente se estaba hablando con Vitality y con BDS. Se alcanzó un acuerdo con Vitality, se alcanzó un acuerdo con BDS. Y una vez tuvimos la opción de tener ambos jugadores, se fue a por uno, se descartó el otro, ¿vale? O sea, quiero que quede claro porque... podríais haber elegido cualquiera de los dos. Sí, sé que hay dudas al respecto, entonces quiero que quede claro. ¿Por qué chico? A ver, creo que chico nos, o sea, creemos que chico nos da la posibilidad de ser, o sea, de tener versiones diferentes como equipo. Con líder iba a ser, o sea, líder es un jugadorazo y en sus campeones es muy bueno, pero por ejemplo, nunca vas a tener una versión de tu equipo que juegue magos de control, porque el líder no juega magos de control, básicamente. Entonces probablemente vas a ser muy bueno en un estilo, pero fuera de ese estilo, pues lo vas a pasar bastante mal, ¿no? Entonces también vas a depender mucho del meta, de que los campeones que juega líder estén en meta, de que de muchas cosas, ¿no? Entonces al final, pues digamos que de Hatrix a Shikon es un cambio bastante menos brusco en cuanto a estilo que de Hatrix a líder. Efectivamente. O sea, de hecho, el cambio de Hatrix Shikon es un cambio meramente por personalidad. O sea, por personalidad y por forma de adaptarse al equipo y por... O sea, no es nada estrictamente deportivo, vamos a decir. Yo lo que escuché ayer era en el hincapié de que no jugabais... O sea, pensabais en ganar, pero no teníais una forma adecuada de ganar. Y que era un tema en el que, como que, no sé si era que no había un equipo. Que no quiero decir que no os llevabais bien, porque no es la palabra. Pero que no. Que no había mucha relación entre vosotros, o cómo era eso en primavera. Sí, a ver, yo creo que. O sea, yo creo que este grupo ha sido el grupo en el cual. Ha costado más unir a todo el mundo. O sea, sí que Falco Haciado, yo, Daniel, Rafita y Coldo éramos un grupo bastante unido, pero sí que es verdad que Enzo y Hatrix pues no estaban tan... O sea, no consiguieron encajar tan bien como nosotros hubiésemos esperado. Entonces, pues bueno, al final es lo que dijo un poco ayer, ¿no? Yo en los equipos veo dinámicas, ¿vale? Y sí que es verdad que nosotros teníamos una dinámica muy mala, empezamos muy arriba y fuimos hacia abajo. La dinámica cambió con toda la historia esta del Miracle Run y tal. Se hicieron un par de cambios en las rutinas, se hicieron un par de cosas para poner como un parche, por así decirlo. Porque, es decir, tú tienes una herida abierta gigante, ¿vale? Puedes curarla despacito... ponerle puntos, hacerle las curas todos los días, o puedes poner una venda encima y no la ves, ¿vale? Pues en ese punto nosotros teníamos claro de que no había tiempo para curarla despacito y que había que poner una venda encima y pa'lante. Entonces pusimos esa venda con unos cambios que a la larga obviamente sabíamos que no iban a servir para nada, pero a corto plazo pues probablemente nos ayudarían a meternos en playoffs y a poder clasificarnos a LEU Masters, ¿vale? Esos cambios era lo que comentó Rafita una vez, de que en lugar de...
de que los jugadores formaran más parte de estas reuniones prepartido? Sí, es un poco, fue un poco eso, fue un poco en el cambio de la rutina de los días de partido, porque los días de partido es un poco el bloque ese que te he dicho. Nosotros estábamos juntos todo el día, pero las otras dos personas estaban un poco a su bola y básicamente lo que se hizo también fue un poco forzar a que hubiese actividades a todas las horas del día que hacer en equipo para que el equipo más o menos estuviese más junto los días de partido y demás, ¿vale? Entonces, eso fue un poco la venda que se puso. Y obviamente a largo plazo pues había que hacer cambios porque la venda en algún momento iba a perder el pegamento, se iba a caer y la herida iba a volver a estar abierta e infectada probablemente. Entonces, pues bueno. Y Saba, ¿y eso cómo ha cambiado ahora? Es decir, sin que tú me reveles cosas del plan en concreto, pero ¿cómo es esa o cómo es la idea que tiene ahora Arvindir de tratar esos días de partido o ese plan anterior al draft? A ver, el tema es que, o sea, obviamente Arvindir hará... yo no sé exactamente lo que va a hacer porque llevamos aquí juntos 3 días, literalmente. Entonces, todavía no nos hemos sentado, pero sí que tenemos un poco una idea general de lo que queremos hacer y obviamente es muy diferente. Otra cosa que hacíamos muy mal el año pasado era que aquí no se gestionaban las derrotas. En plan, una derrota era... hundirse, el fin del mundo. Era literalmente como si hubiese caído una bomba nuclear en la Gaming House, ¿vale? Entonces había que cambiar toda la rutina, había que cambiar absolutamente todo. Realmente no buscábamos los errores que realmente había para perder, sino que se ponían excusas, ¿vale? Y era, no, es que hoy es día de partido, me he levantado 10 minutos más tarde de lo que normalmente me suelo levantar y claro, por eso he jugado mal y por eso hemos perdido. No, o sea, hemos jugado mal y hemos perdido porque llevamos una semana entrenando como una puta mierda. Hemos tenido un día útil de scrims porque los demás o había un tío que no le apetecía o había un tío que ese día no tenía un buen día o lo que sea y realmente ese es el gran problema, que no estás haciendo las cosas a largo plazo y no estás creando un ambiente sostenible. Entonces, pues bueno, eso. Yo te voy a hacer una pregunta, te voy a preguntar por más cosas, pero hay un tema que tú, no sé si entre comillas, te ha ganado un poco de enemistad del público del discutiendo tranquilamente, pero es que, a ver cómo lo explico. Yo cuando veía los programas en mi stream decía: a ver, Saba es así, pero tenéis que entender que esto es un espectáculo donde viene a pasárselo bien. ¿Tú has notado un poquito el resquemor de la gente en plan, joder, es que Saba, qué flipao? ¿O crees que la gente entiende que parte del discutiendo es un poquito de espectáculo y de show? A ver, creo que hay mucha gente que no lo entiende, pero a mí esa gente, o sea, es que me resulta irrelevante. Es decir, o sea, yo cuando salgo ahí, a mí me importa lo que piense mi madre, que me conoce desde que salí de dentro de ella. Desde que tengo cero, hay confianza. Y claro, exactamente. Desde que era nuevo, ¿sabes? Pero nuevo de que acababa de nacer. Y yo qué sé, tío, o sea, es que realmente la gente que me conoce y sabe cómo soy, sabe que lo que estoy haciendo ahí es para echarme unas risas, por ejemplo, el día de Toad. Salí por la puerta del plató, le di un abrazo a Toad y le dije: me lo he pasado de puta madre, tío. Y me ha dicho: yo también. Pues ya está. A mí eso es lo que me importa. Que alguien que no me conoce me diga: Dios, es que eres un chulo, un prepotente, te odio. Me da igual, la verdad. O sea, lo siento. Que también, siento, pero ¿no? Bueno, ya sabéis. No, hombre, no. Claro, o sea, si después del discutido tranquilamente tengo un WhatsApp de mi madre y me dice: eres un puto gilipollas, pues le digo. Digo, coño, hostia, que igual me he pasado, ¿sabes? Pero no sé, o sea... Yo era por preguntarte por ello. Para preguntarte también por el resto de cambios, hay que mencionar, creo que el primero, lo que yo he entendido que es el primero, que es el del entrenador, ¿puede ser? ¿El de Arvindir puede ser que fuera el primero? Sí. Has comentado que tu objetivo también al principio de la temporada o antes de formar el equipo era traer Terminator, pero que no había sido posible. ¿Por qué no sigue Falco? Mi pregunta es, porque yo, por ejemplo, una de las ideas que nosotros comentábamos aquí era que Falco podía. Que Falco continuara, pero que tenía que haber un nuevo head coach, ¿no? Finalmente, Haciado sí que continúa, pero viene Arvindir y Falco fuera. O sea,
¿por qué esto? ¿Era sí o sí tenía que ser Arvindir y Falco no encajaba o no queríais tener a más personas en el cuerpo técnico o por qué? A ver, primero de todo, ¿vale? A mí un cuerpo técnico de más de dos personas, si me cuentas a mí más de tres, vale, me parece demasiado, ¿vale? Ok. Yo a principio de temporada, yo considero que hay un top 3 coaches en RL, que para mí es completamente inamovible. Y con respeto de todos los demás, para mí estos tres son los mejores y yo quería tener a uno de estos tres. Estos tres son Striker, Crasher y Arvindir, ¿vale? Sí. Striker era imposible porque estaba en K-Corp, Crasher era imposible porque yo sabía que se iba a Fnatic Team Queso y me quedaba Arvindir. Hablamos con Big, el buyout de Arvindir era demasiado alto para lo que nosotros queríamos hacer en ese momento. Finalmente conseguimos, ahora entre seasons, bajarlo hasta una cantidad que nos parecía razonable y más para el tiempo que va a firmar, que él va a firmar hasta final de año que viene, ¿vale? Entonces, pagar un buyout por un tío en el que tengo mucha confianza y que va a firmar hasta final de año que viene no me parece excesivo, ¿vale? En la cantidad que hemos pagado y sobre todo un tío con una trayectoria como la que tiene él, ¿no? Entonces, una vez no pudimos hacer esto al inicio de año, decidimos darle una oportunidad a Falco, porque yo hablé con Falco. Yo a Falco soy una persona a la que respeto mucho y la sigo respetando después de que haya estado en COI. Pero sí que es verdad que pienso que Arvindir está un escalón por encima. Entonces, la realidad era, Haciado se ha partido la espalda como un animal. O sea, Haciado ha estado trabajando muchísimo. Y en las reuniones individuales que hemos tenido con todo el mundo, nadie ha mencionado nada malo de Haciado y las personas que lo han mencionado ha sido para decir cosas buenas. Entonces, me parecía injusto el relegar a Falco a una posición de assistant coach y cargarme a Haciado, ¿vale? Cuando no había nada malo, ¿no?, en lo que había hecho. Entonces, realmente hemos hecho el cambio de pieza por pieza y yo realmente lo pienso que, o sea, creo que Arvindir es mejor que Falco, creo que Arvindir es más completo que Falco, pero no creo que Falco, o sea, eso no necesariamente implica que Falco sea un mal entrenador. O sea, creo que Falco tiene muy buen conocimiento del juego y creo que Falco, lo único que tiene que mejorar un poco, y no creo que sea un desastre en esto, pero creo que tiene que mejorar un poco, es en la gestión de grupo. Y esto se lo he dicho a él cuando le he comunicado la decisión y demás. Y ya está, o sea, al final hay que ser realistas y la realidad no tiene por qué hacer daño. Entonces, a mí me dices, tú me ves trabajar dos semanas justo y me dices, vale, Saba, yo creo que eres bueno en esto, en esto, en esto, y eres malo en esto, en esto y en esto. Y yo te diré, yo pensaré en ello y te diré, hostia, tío, pues tienes razón. O sea, tiene sentido lo que me estás diciendo, soy malo en esto, tengo que intentar mejorar, ¿sabes? Y ya está, o sea, las personas no somos perfectas y tenemos que y hay muchas cosas que tenemos que mejorar, yo el primero. Entonces, y que además Juste, si eres un segundo coherente, es que es lógico. Es decir, yo creo que Haciado y Falco, yo creo que lo dije al principio del split y creo que algunos estuvimos de acuerdo, creo que cumplían una función de sus anteriores experiencias muy parecidas. Y sí, ya en este grupo lo digo porque los dos tenían, para mí los dos tenían un perfil más de assistant, lo digo por eso. Y en caso de que tengas que prescindir de uno de ellos, como parte del grupo es nuevo, pero parte del grupo ya ha trabajado con ellos, que menos que mantengas al assistant coach, claro, con el que ya están acostumbrados, claro, a trabajar. Es buena pregunta. Nuestra impresión, Saba, es que Haciado y Falco tenían un perfil parecido de personas que tienen un enorme conocimiento en el juego, pero no tanto en el tema emocional, tema gestión de grupo. ¿Eso es un poquito impresiones nuestras o tenemos parcialmente la razón? ¿Cómo funciona? Yo creo que sí que son perfiles parecidos, pero o sea, creo que al final, no sé, o sea, tampoco creo que Arvindir sea un perfil súper distinto, ¿sabes? O sea, creo que todos los perfiles de entrenador son un poco así, ¿no? O sea, hay algunos que obviamente gestionan el grupo mejor que otros, pero también va a depender mucho del grupo que te toque. O sea, yo creo que Falco tampoco fue afortunado con el grupo que tuvimos aquí, porque tuvimos que hacer las cosas muy rápido y quizá no pudimos valorar absolutamente todo lo que se suele valorar, ¿vale? Y luego otra cosa que he visto en plan mucho es rollo,
Se defendía a Falco como el mejor entrenador posible. Literalmente, si no fuese el mejor entrenador posible en el punto en el que ficho un entrenador, no lo voy a traer. Vuelvo atrás y seguiría fichando a Falco. O sea, no sé. Teniendo en cuenta que no podías ir a por tus tres selecciones, es coherente, digo yo. O sea, literalmente, tampoco entro a valorar más allá. Para mí hay un top 3 y todos los demás están por debajo. O sea, no sé si hay uno que está un escalón por encima o medio escalón por encima. Es que me da exactamente igual, en plan... Para mí, en RLs, a día de hoy, hay tres entrenadores que yo quiero en mi equipo. Uh-huh. Los demás, si tengo que elegir uno, pues valoraré X cosas y lo elegiré. Y si tuviese que volver a elegir, seguiría eligiendo a Falco, aunque ya no siga en COI. O sea, no creo que sea un mal entrenador. Y lo diré las veces que haga falta. Simplemente creo que el que ahora tenemos va a ser mejor. Punto. ¿Crees que va a venir ahora otro equipo de LEC para el año que viene y te va a decir... Me llevo a Arvindir, como ha pasado con el jugador de Valorant, que en una temporada se lo han llevado. Está un año y medio, ¿no? Hasta final de 2023, ¿puede ser? Sí. ¿Contáis con la posibilidad de que se lo lleven el año que viene para la LEC? Sí, ¿por qué no? O sea, es decir, si él tiene una opción de ir a LEC y él quiere ir, va a ir. Igual que Heaver, se le presentaron todas las opciones que vinieron y él dijo, vale, esta no la quiero, la de Vitality me interesa, ¿puedo probar con ellos? Sí, prueba con ellos. Tienes 2 días, porque vamos muy apretados de tiempo, pero prueba con ellos. Después de probar 2 días, chicos, me quiero ir a Vitality. Vale, perfecto. Vamos a hablar con Vitality, vamos a intentar hacer la operación lo más fácil posible para que tú vayas a donde quieres estar y estés contento. O sea, a mí no me vale de nada un tío que me dice, me quiero ir a Vitality, y yo le digo, pues no te vas a ir a Vitality hasta que acabes contrato, bobo, venga, a jugar aquí. ¿Y cómo va a jugar? O sea, ¿cómo va a jugar? ¿Tú te crees que va a tener ganas de jugar después de eso? ¿Vosotros apuntáis, tenéis apuntado en una libretita aquellos equipos que os han subido mucho los precios para luego putearles en hay una, el futuro? De los creadores de la blacklist de las scrims llega la libreta de la blacklist de gente que no sube los precios. ¿Cuánto nos ha jugado Vitality? No, Vitality nos lo puso fácil con este. Bueno, entonces vale, venga. Yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo que los equipos nos suban los precios, entre comillas, pero, o sea, yo solo tengo un nombre en la Death Note. Pero no voy a decir colores. Arroba. No voy a de decir. ¿De equipos o de agentes, Saba? No, de equipos. Pero y yo espero que ese equipo jamás necesite nada de nosotros porque yo me voy a encargar yo de que no sea fácil. Pero solo uno. O sea, yo entiendo lo que hacen la gran mayoría de equipos. Pero normalmente te han puesto un precio alto a ver si cuela y luego han ido bajando o no. Sí. O sea, obviamente. Tampoco son tontos los equipos. Vale, o sea, vale. ¿Tú te crees? Imagínate, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Que no, o sea, no quiero decir que esto haya sido la realidad. Tú imagínate que BDS me pide 300k por chico, ¿vale? Sí. Y yo le digo, oye, que sí, 300k hombre. No lo puedo pagar. ¿Tú te crees que BDS no va a bajar hasta unos números razonables y va a preferir seguirle pagando el salario de barbarie que tendrá chico allí cuando no va a jugar y va a estar sentado en el banquillo? Yes. Obviamente no. Ningún equipo quiere tener a nadie bencheado porque tienes que pagarle. ¿Y porque pierde valor? No, pero porque pierde valor. Realmente, un jugador top, como puede ser Chico o como puede ser Hatrix, no va a perder valor a la larga, ¿sabes? Porque al final es un split lo que va a estar sentado, sí, porque después ya está, ¿sabes? Obviamente, pero, si es algo que se alarga, sí que acaba perdiendo valor. Pero tú no te cuentas, tú lo vendes, estás haciendo un ingreso, y si no lo vendes, aparte de no hacer ese ingreso de la venta, tú estás perdiendo dinero mes a mes. Entonces, y aparte, encima jodes al jugador. Ya. Que luego el jugador, cuando salga de tu club, va a decir, estos cabrones me han jodido. Que no te hace falta liarla, vaya. Claro, obviamente. Claro. Háblame de lo... Bueno, ya que estamos con el todavía un poquito midlaner, ¿cómo crees que le va a ir Hatrix en el equipo en el que le han anunciado hace unas horas con Marco Mourao en UCAM? Bien, pues yo espero que le vaya bien. O sea, no sé cómo le va a ir porque obviamente no los he visto jugar todavía. Creo que tienen talento. O sea, creo que en el roster hay talento. También creía que había talento en el roster anterior. De hecho, yo creo que hay jugadores del roster anterior que eran aprovechables. Pero yo espero que les vaya muy bien. ¿Había un rumor de que estabais echándole un ojo al midlaner de UCAM por si acaso o no? Era un poco el backup si lo de chico, lo de líder no salía.
Vale. Pero era algo que ahí sí que hubiésemos tenido que probar con él y ver un poco, porque yo a Chucky le conozco personalmente, pero no le conozco in-game, ¿sabes? Claro. Entonces, yo sé lo que puede aportar en el día a día aquí y el buen ambiente que aportaría, pero no sé si a nivel... O sea, no sé si in-game estaría a nivel de lo que buscamos, ¿no? Pero, o sea, sí que creo que es un jugador muy aprovechable. Quizá no para un equipo que aspira a ganar la LVP, pero para un equipo que aspira a meterse a playoffs y pelear a lo mejor por meterse en semifinales, creo que es un jugador muy aprovechable. Chucky en concreto. Sí. Escúchame. De repente salta la noticia: Whitened se va a Koi. Uh-huh. Ostras. Mati. Fino, ¿eh? ¿Os ha costado pues... pasta o estaba liberado el contrato? No, él estaba libre. Estaba libre. Sí. Estaba libre junto con Promiscue. O sea, que sí, él habrá elegido venirse a Koi, claro. Sí, efectivamente. De hecho, en plan... ¿Cómo lo habéis convencido? Nuestra oferta económicamente no es la mejor, ¿vale? O sea, de todas las que tenía, eso me consta a mí. No sé exactamente los valores en los cuales estaban las otras ofertas, ¿vale? Pero sé que nuestra oferta económica no era la mejor. Pero bueno, yo creo que Koi es un sitio muy atractivo. Yo tengo una muy buena relación con su agente también. Creo que el jugador, creo que Arvindir ha sido un factor diferencial en esto también, porque al final Whitened ganó el European Masters con Arvindir, y el hecho de que Arvindir estuviese aquí, yo creo que a él también le ha llamado la atención el trabajar con alguien que ya conoce y demás. También me consta que tenía muchas ganas de jugar con Koldo, porque parece ser que cuando siempre que se encuentran en solo queue, como que tienen muy buena sinergia y como que se llevan muy bien y tal. De hecho, ayer lo alabó en el directo. Sí, y lo dijo en el directo, dice que con Koldo dice siempre lo veo arriba. Mira, sí, está bien. Que se respetan, o sea, como que de solo queue se respetan mucho el uno al otro, ¿no? Por así decirlo, y siempre se han llevado muy bien. Entonces, yo creo que un poco esas cosas y que el proyecto en general le llamaba la atención. Y a mí lo que me dijo él, la primera vez que hablé con él, es obviamente Whitened solo está firmado hasta final de año, ¿vale? Por si hay la duda. Porque su objetivo es intentar ganarlo todo aquí y volver a LEC, ¿vale? Es una cosa que yo entiendo perfectamente, entonces... Comprensible. Sin más, o sea, él cree que aquí puede hacerlo y por eso ha venido aquí. Entonces también suena un poco a que Koi va este verano un poquito ¿a qué? A intentar ganarlo, a simplemente a probar a ver qué es lo que se puede hacer con este equipo, porque... Arvindir es un entrenador que te pueden que todo el mundo dice que debería estar en LEC. Luego está Whitened, que también está solo medio año. ¿Cuál es? O sea, ¿no hay un largo plazo en este equipo? ¿Hay un plan de largo plazo o hay un plan de un poquito como Crasher? Yo estoy ahora, mañana ya veremos. A ver, el largo plazo realmente es que, es decir, o sea, si las cosas salen bien, nosotros vamos a intentar mantener todo el bloque. Pero obviamente, en caso de que Whitened tenga una muy buena oferta de LEC, por ejemplo, va a ser difícil, ¿no?, mantenerlo. Pero, o sea, nosotros todo el resto del bloque, tanto coaching staff como estos jugadores, o sea, nosotros, para nosotros es a largo plazo este equipo. Que luego a lo mejor hay que cambiar una pieza por lo que sea, hay que cambiar después de otro split, hay que cambiar otra pieza por lo que sea. Bueno, los equipos van sufriendo cambios, pero... O sea, lo que es la base del proyecto, nosotros queremos que siga el máximo tiempo posible, realmente. ¿Este equipo puede ganar al Fnatic Tiqueso? Que, por cierto, ya dejasteis el mensaje de que tú tienes más followers que la cuenta de Twitter de Fnatic Tiqueso. No me puedo creer que se haya entendido ese easter egg. O sea, creo que era el más complicado de entender. O sea, creo que lo he visto esta mañana porque nos hemos puesto a verlo y yo lo he entendido porque no sé por qué. Creo que era literalmente el más complicado de entender. Pero sí. A ver, Fnatic Tiqueso, yo respeto mucho a todo el mundo en ese equipo, ¿vale? O sea, he trabajado con tres de ellos, si no me equivoco, casi con cuatro, porque Slayer lo conozco también bastante. Casi trabajas en el equipo. También. También. Estuvo bastante cerca de pasar, la verdad. Y yo lo respeto mucho en general y obviamente creo que no va a ser fácil, pero sí creo que tenemos el potencial de que si trabajamos bien y tal, creo que obviamente podemos competir, ¿no? Ya le ganamos en fase regular el año pasado. Creo que son muy buenos, pero obviamente creo que no son invencibles. Y creo que si trabajamos bien, se le puede ganar, sí.
¿Qué piensas de Giants? Creo que tiene muy buen equipo. Sobre todo creo que han mejorado mucho en botlane. Sí que Jizuke que para mí es un poco más incógnita. Si es el mejor Jizuke que creo que va a dar miedo. Pero si a lo mejor viene un poco más de chill y tal, como ha pasado con Milika, porque al final es un poco la misma situación. Milika también llevaba un split sin jugar y tal, y el rendimiento no fue muy bueno. Entonces, si les pasa un poco lo mismo con Milika, puede ser, o sea, se les puede complicar un poco, pero si hizo que funciona medianamente bien, creo que van a ser un equipo que va a pelear por todo también. A ver, preguntan por lo de la LEC. Hay un problema, gente. Si hay alguna información que Saba tenga sobre la de LEC, no lo va a decir. No me lo puede decir. Claro. Por lo que sea, no te la puede decir. Porque ya te digo yo que todas las conversaciones... Cuando hablas con alguien sobre el Alec, lo primero que te dice es que hay 700 millones de NDAs, de cosas confidenciales y tal, que nadie quiere hablar de ello. Pero Saba... ¿Cuál es la pregunta del Alec? ¿Coilec? Pues ya veremos. Coilec. Yo qué coño sé. Estamos a 12 de mayo de 2022. No tengo ni puta idea. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, eso no es un no, Saba. Tú lo sabes, ¿no? O sea, tú no me estás diciendo no es imposible. Porque no sé lo que va a pasar, Justin. No veo el futuro, no soy medium. ¿Habéis preguntado para ver si os podéis comprar una plaza? ¿Le has preguntado, le has dicho Piqué, oye, con lo de Arabia Saudí, píllate una placita? ¡No! ¡No! Sé que estábamos echando un ojo por la ampliación de plazas y tal, pero creo que la ampliación de plazas no va a pasar a corto plazo. No, o sea, es la sensación que yo tengo, vamos. O sea, no... Obviamente no tengo ningún tipo de confirmación oficial o documento de absolutamente nada, ¿sabes? Pero creo que no va a haber ampliación de plazas a corto plazo. Por eso te digo que estamos a 15 de mayo de 2022, ¿sabes? Que no tengo ni puta idea. Ya te digo yo que no. No paran de preguntar por Plasma. Bueno, pues Plasma sigue mejorando, sigue siendo suplente de Koi. Y pues en cuanto Plasma esté mejor... Yo supongo que lo dirá él, ¿sabes? A ver, al final, yo creo que está centrado en recuperarse de su lesión y tal. Y es que la gente tuitea de vez en cuando y tal, que yo creo, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, lo de Plasma, lo digo yo. Le está de suplente y demás, pero que simplemente que es una persona que tiene que tener una recuperación, que es muy a largo plazo y no pasa nada. Es que la gente pregunta en plan, no, pero what? No, tranquilo. Claro, o sea, no os preocupéis que cuando Plasma... vaya a volver a jugar, lo va a decir él. Claro, o sea, claro. Ni lo voy a decir yo, ni lo va a decir Koi, ni lo va a decir nadie. Y entonces que ahora no puede jugar, o sea, ¿habéis planteado fichar otro suplente? Tenemos otro suplente, Mark. Hay otros. Tú, pero eso no te preocupes. Pero que tenemos otro suplente que está ahí para todo. O sea, que ya lo sabe todo el mundo, que es Mickey. Sí, fue presentado sí, el primer día. Sí, verdad. Que va a seguir, o sea, no. No sé qué más te iba a preguntar. He preguntado yo todo el rato, si tenéis preguntas. Claro, mentira, coche. La cosa está de SLT, ¿vale? Que está la gente muy pesada con SLT, ¿vale? O sea, dejar a SLT en paz. O sea, SLT está en COI, está de suplente porque el titular va a ser Dwight. Si en algún momento SLT se va de COI, se hará un post como el que se ha hecho de Falco, como el que se ha hecho de Hatrix, o como el que se me hará a mí el día que me echen. Nadie se va a ir sin que le digan adiós. O sea, no odiamos a nadie, no estamos locos, no tenemos... tranquilos. ¿Va a formar parte de la rutina del equipo o no? No, en principio no. De hecho, la situación de SLT está todavía por ver. O sea, es decir, claro, si no, no se ha anunciado su salida ni nada... No ha terminado el periodo de fichajes todavía. Claro, o sea, calma, ¿sabes? Entonces, si el jugador quiere salir a algún sitio, va a salir, igual que ha salido Hatrix, a un equipo que compite directamente contra nosotros. O sea, no... no hay nada raro. Si el jugador se quiere ir a algún equipo, se irá. Si el jugador quiere rescindir su contrato, lo rescindirá. Si el jugador quiere quedarse en el banquillo, valoraremos el que se pueda quedar en el banquillo. O sea, ya veremos. Todavía queda tiempo. Yo te pregunto una pregunta. Claro, porque siempre se comenta el tema de no, pues la opción de tener a varios jugadores en una misma posición. Bueno, ahora mismo vamos a comentar en un rato el tema de Vitality, que han peinado a SafeMain y va a estar Haru y Bo, que ya me dirás tú, un coreano, no me la un coreano, un chino y un equipo francés. Entran en una liga en Alemania. eso parece un chiste. Un chiste. Un chiste. Definitivamente un chiste.
y sin el parece. ¿Tú cómo ves este tema de, pues eso, de contar con distintos jugadores que a lo mejor, aunque no vayan a ser titulares ni lo vayan a ser nunca, que yo que sé, que de alguna forma formen parte de los entrenamientos y demás? ¿Eso lo has pensado tú en algún momento? No necesariamente en COI, ¿pero lo has pensado en algún momento? No. De hecho, en plan, para mí eso es un poco smoke with every day. Sí. Es en plan, o sea, tú lo que tienes que intentar es ser el mejor equipo posible, sí, con los cinco jugadores que tienes. Vale. Tener un jugador detrás que pueda entrar en determinado momento está de puta madre, pero nunca intercalar entrenamientos. Vale. O sea, es decir, si juegas con Haru, juegas con Haru. Y luego, si Haru no funciona, por lo que sea, y tienes claro que no va a funcionar, entonces que entre Bo, o que entre Selfmade otra vez, o que entre Justo si quiere jugar en la jungla, ¿no? Pero calienta que sales. Pero, o sea, a mí lo de decir, no, esta semana jugamos con Haru, esta semana jugamos con Bo, el martes jugamos con Selfmade. No. Pero o sea, me refiero a algo tipo más trainee de la LCK, que tienes a los jugadores que ellos nunca van a tocar eso, pero también les entrenas, a lo mejor a veces están en la academia también, de los mayores, ¿no? Claro. Y quizás de cara a 2000, en el peor fichaje de 2022-2023, te coges a uno de estos chavales que están más en el segundo plano simplemente aprendiendo. ¿Tú eso, a ti no te apetecería tener una de estas escuelas así de totalmente de desarrollo en algún momento? El problema es, ¿vale? Y te lo expongo. Nosotros ahora mismo tenemos que... somos tres tíos para un equipo de cinco, ¿vale? Sí. Y yo ni siquiera... O sea, yo ni siquiera me involucro en cosas in-game, ¿vale? Porque obviamente los otros dos saben mucho más que yo. Tú imagínate que yo, que ahora mismo he fichado a Arvindir, y creo que solo hay tres entrenadores a nivel europeo que... O sea, fuera de LEC, que me valgan para entrenar un equipo, ¿a quién voy a poner a cargo de la academia? A un tío que no creo que sea lo suficientemente bueno para enseñar a nadie. Para eso no pierdo el tiempo ni los recursos, ¿sabes? Ya. O sea, si tuviese una persona en la que puedo confiar y creo que puede enseñar bien a chavales jóvenes, pues sí, creo que no está mal, ¿no? Pero creo que al final, o sea, creo que una estructura de academia tiene que estar bien cuidada y tiene que funcionar bien. Ya. Para que los chavales algún día puedan llegar arriba. De hecho, en plan, para mí la mejor estructura de academia que había en España siempre ha sido Movistar Riders. O sea, creo que han sabido elegir bastante bien a la gente que se hacía cargo de la academia. Creo que la gente que se implicaba desde arriba también lo hacía como había que hacerlo. Y bueno, les ha dado resultados, ¿no? Piden para la academia a Quentin y a Cabra, por cierto. A los dos. Ahí a los tres. Sí, mañana. Otra cosa también, ya dejo que pregunte aquí la gente. Bueno, debajo te salga de los cojones, claro. Arvindir hablando español. ¿Por qué habla mejor que Koldo? ¿Cuánto sabe? A ver, entender entiende. Porque yo lo veo, yo veo que está más bien como timidín a la hora de hablar, pero creo que le sabe. A ver, ¿cuántos veranos en Mallorca ha pasado? ¿Tiene que ser Mallorca? Creo que no. Pues entonces no es alemán, os lo han engañado, es de otro sitio. Tendría que preguntarle. La cosa es que, a ver, él entiende bastante bien, ¿vale? O sea, si no hablas muy rápido, te entiende absolutamente todo. Lo que pasa que a la hora de hablar, pues obviamente hay muchas palabras que le fallan, ¿sabes? Y sobre todo si tiene que decir más de una o dos frases, pues le falla sobre todo la conexión entre frases y tal. Entonces, pues bueno. Para cosas sueltas, como lo del vídeo, de puta madre, y la pronunciación, de puta madre, pero luego, obviamente, tener una conversación fluida pues es complicado. Pero creo que es porque ha estudiado como 6 años de castellano en el colegio o algo así. Sí, 5 o 6 años, algo así me ha dicho. Madre que me parió. ¿Qué iba a preguntar? Ah, sí. Sí, que quería preguntar yo. ¿No es curioso que tengas un equipo en donde prácticamente todo el mundo puede hablar y entender el español sin ser todos españoles? ¿No te resulta curioso? Sí, es bastante curioso. Pero he de decir que en UCAM era un poco lo mismo. Porque sí. Crasher entendía castellano y también hablaba bastante bien. Plasma entendía castellano y también hablaba bastante bien. Vaca entendía castellano. ¿Haciado?
y hablar le costaba un poquito más, pero tal. Luego tenía a Rafa, o sea, me pasa un poco lo mismo. Tengo dos. Tenía a Rafita, que es murciano, pero también se defendía. También se defendía. O sea, me pasa realmente lo mismo que Nukam, que de todo el equipo solo hay dos que no entienden o hablan castellano, ¿sabes? ¿Les vais a enseñar, en plan, una escuela de español? ¿Cómo hacen el fútbol? Igual hacemos un poco de contenido, ¿no? Con eso. No lo sé, veremos. Si necesitas traductora, me mandas. Sí, di que sí, más trabajo, te tengo que dar a Catarsis, no te llevo discutiendo ya. Yo todo lo que sea, bienvenido. A mí me sirve, ¿eh? Yo soy una persona que tiene el humor roto. O sea, a mí me encuentras el chiste mejor del mundo y no me río, pero escucho a Seat decir por 34ª vez me jodieron y me hace gracia, la verdad. Le me tienes hace que enseñar a decir melocotonazo en vez de banger. Lo otro que te iba a decir, lo que también preguntaba la gente, preguntaban por el tema de si había costado convencer a Ibai de los cambios. Yo intuyo que a Ibai no ha habido que convencerle. Has dicho, Ibai, hay que cambiar esto. Y él, pues bueno. ¿No? Bueno, ¿sería más o menos o cómo ha sido? O sea, Ibai no es imbécil. Ibai ha visto lo que era el… Ibai ha visto, de hecho, es probablemente más listo que cualquiera de nosotros. Ibai ha estado aquí en el día a día. Ibai ha visto los problemas que había. Ibai ha visto absolutamente todo. Ibai ha opinado también. O sea, para mí el input de alguien como Ibai, que es muy observador, le importa el proyecto más que absolutamente nadie, ya, y ha estado aquí día a día, hablando con la gente, viendo el ambiente, animando a los chavales antes de los partidos, etcétera, etcétera, pues obviamente… Me da pena a mí… ¿Tú has vivido con Ibai este mes loco de que no salgan las cosas bien? Es que me da pena porque tú veías el stream y es como, no me está saliendo nada bien este mes. Y se le veía sufrir, es como, hostia… Sí, pero bueno, al final también es un poco performance, o sea, obviamente las cosas no salen bien, pero desde dentro sí que están, o sea, sí que están saliendo bien, entre comillas, porque si no te sale bien una cosa, pues tienes otra opción, ¿no? Sí. Y está un poco todo controlado, o sea, en ningún momento se perdió el control de los acontecimientos, por así decirlo. Preguntad a los demás, yo solo he estado preguntándole 50 minutos. A ver, lo importante en general lo has preguntado, pero ayer en Twitter yo creo que todos teníamos un sentimiento después de la presentación, Saballes. ¿A cuántos discutiendo tranquilamente va a ir Chico? ¿Y puede ser tertuliano habitual, por favor? Yo no me voy a interponer entre Chico y el discutiendo tranquilamente. Si quiere entrar completamente desnudo, es su responsabilidad. Yo con que entre con el albornoz me sirve. Por favor. Yo, en cuanto empieza el discutiendo tranquilamente, me voy a la camita. Y ya está, se acabó. Menos cuando bajas a participar directamente, ¿no? ¿Estás preparado para la energía de Chico? Creo que no. Creo que no, pero no lo sé. No, fucking stop. O sea, creo que no, pero no lo sé. Pero, o sea, yo también, los que me conocéis lo sabéis, que soy una persona bastante directa. Y sí, a la mínima que me vienes y me dices, chilling in the block, we never fucking stop, feeling like a rock, te digo, date la vuelta y vete a tocar los cojones a otros. Ay, pues cierto, Seba, ¿cuánto habéis firmado a Chico? Hasta final de 2023. Una cosa que quería añadir al anterior, de hecho se lo he dicho a él, le he dicho, oye, si algún día te mando a tomar por culo, espero que no te moleste, ¿sabes? En plan, no va con mala intención, pero igual me pillas en un día malo y te mando a tomar por culo. Y me ha dicho, no, si ya me ha pasado muchas veces, tal, no sé qué, no hay problema. O sea, igual. Sí, Chico firma hasta final de 2023. Habéis dicho, Saba, que lleváis unos pocos días empezando a currar, aunque obviamente es un poquito temprano para sacar conclusiones. ¿Tú cómo ves el mood del equipo y cómo crees que va a trabajar este grupo desde el… Ya no entenderse la grieta, que es importante, pero desde quizás el factor humano, que es como tú lo que has mencionado, que sí, muchos cambios se han debido a que no es solamente puramente rendimiento deportivo. Dos scrims hemos jugado, ¿eh? O sea, dos bloques de scrims hemos jugado, tampoco te creas tú que hemos jugado mucho, pero… Pero bueno, a nivel juego no te sé decir todavía, porque es que no, o sea, no he podido ver suficiente, pero sí que a nivel personalidad creo que encajamos bastante mejor. O sea, creo que la personalidad de Chico encaja mucho mejor que la de Hatris en este equipo, y creo que la de Goynet encaja mucho mejor que la de Enzo. Oye, una preguntita así que me viene a la cabeza. El tema de que han estado jugando Rafita y Koldo el Solo Queue Challenge,
Tú tenías. ¿Has mostrado discrepancias en algún momento, rollo? Si vas a estar jugando X partidas en Platino, te va a bajar el nivel. O si te vas a estar jugando 800 partidas cuando deberías estar descansando, te va a bajar el nivel. O te sudaba la polla y que hiciera lo que les salía a los cojones. Yo es que creo que. Yo sí creo que en la vida. Cada persona es libre y tiene la libertad de hacer lo que le salga de los cojones. Vale. Entonces, si quieren jugar el Solo Cup Challenge, jueguen el Solo Cup Challenge, que lo disfruten, que se lo pasen bien, que hagan stream, que hagan un poco de marca personal también y, importante. Y ya está, tío. O sea, si Rafita va estampado y queda una semana para jugar la Superliga y veo que está completamente mental y que me va a meter cuatro cuchillazos mientras estoy durmiendo, pues igual lo siento y le digo, oye, Rafa, igual deberías dejar el Solo Cuchillo, ¿sabes? Pero claro, no descartemos que ese sea un efecto secundario del Solo Cuchillo Challenge, ¿eh? Sí. Claro, pero, o sea, creo que no ha llegado a ese punto en ningún momento. Sí que ha habido días que Rafa estaba tilteado, sobre todo cuando no era capaz de subir a Master y tal, pero para mí en ningún momento ha sido extremo o creo que puede afectar realmente al... ¡Ah, qué susto! ¿Cuándo va a venir? Lo he subido a Twitter y el tío ha venido al momento. ¡Qué crack! ¿Cuándo va a venir? Ya no sé qué coño estaba diciendo, la verdad. Nada, lo de Rafa. Lo de Rafita tilteado. Hay que preguntarle al chico cuándo viene, pero vamos, ese día olvidaos de todo. Por lo menos habla la última... Creo que la última vez... Bueno, supongo que la última vez que vino chico... No se le entendía tan bien, pero es que ahora habla inglés, habla español muy bien, la verdad. Viene del médico, chico, que está malito. Ah, sí. No, no, es que, acaba de llegar del médico. Es que chico ha venido aquí al programa a hablar en español alguna la vez. La última vez que vino y hablaba con y Ruth. Hablaba español. Pero hace mucho de eso, ¿no? Bueno, mucho, cuando estaba en Riders. Él estaba en Riders y vino a hablar con... que creo que vino... Creo que estaban en la llamada, dije... Yo no sé cómo salimos vivos de ese programa. Estaban Java, Rux y Shiko. Joder, pues claro. Si ese día no chapamos, no chapamos nunca, ¿sabes? Chico, este malo tiene algo que ver con que se tirase ayer por la noche a la piscina. O con el batido. No, que va. Ya lleva varios días malos. Yo creo que lo he contagiado yo, la verdad, pero no estoy seguro. Lo que pasa que él va al médico y yo no, porque soy un puto desgraciado. Más preguntas. Aquí hay un tuit de @sabareformed del día 3 de mayo que pone: el Solo Cup Challenge está destruyendo completamente a Mia de Carry. Si este split va mal, ya sabéis a qué se debe. Abrazo. Pues o sea que... la próxima vez voy a poner almohadilla broma Backstrike, a ver si lo entiendes, pedazo de bobo. Es tontísimo, Saba, de verdad. Más preguntas. No hay más, ¿le dejamos tranquilo a Saba? Sí. Yo es que ya he despellejado a Saba, ya no te puedo despellejar. Yo quiero que... Si llevo una hora si tú estás bien en plan truly bien. ¿Estás truly bien, Saba? También, de verdad. A ver, truly bien, sí. Porque has estado un poquito estresado, demás. Sí. Obviamente estoy estresado, pero estoy bien. O sea, es decir, no estoy como estaba hace 5 meses, ¿sabes? O sea, que bien. Tranquilo. Bastante mejor. Entonces se celebra, ¿no? Sí, se celebra. Nos alegramos. Pues Sabas, como esta gente no te quiere preguntar nada más, te... Pues nada. Bueno, a ver si... Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal se ha trabajado con Adrián Zeitor? Hostia. Adrián Zeitor es el mejor, literalmente. O sea... ¿Podrías decir incluso que es histórico? Le amo. Totalmente histórico. Adrián Zeitor, vale. Avisa, estáis avisados. Vale. No, me quedo más tranquilo. Dile que deje de estar obsesionado conmigo, por favor. Es que no me gusta. Yo mientras me quede claro que es histórico. Una cosa también, que yo los viernes en teoría no voy a estar, ¿vale? Lo digo por si te quieres colar algún día, viernes, y de repente ves, yo qué sé, a Bebé Caster o a Catarsis presentando, no te asustes. Vale. Cuando presente Bebé Caster, probablemente no. Cuando presente Madreka, igual me paso. Yo tampoco me vendría. O sea, yo tampoco me vendría, la verdad. Visto lo último que me pasó, yo no vendría. Que te devoran, es que esto es así. Es que tienes que imponerte, Bebé. Tienes que ser el teacher. No, imponerme, no. Si es que no daba una. Es que, le falta el respeto a control, o sea, pasó. No, hombre, no. Esa banada, pues. Poco más, que muchas gracias por venir. Porque... Gracias por acogerme, como siempre. Y nada, acordaros que Poppy Dellas, chilling in the block, we never fucking stop, feeling like a rock, ¿vale? Hasta luego, un besito, Saba. Un aplauso para Saba. Vale. Iba a decir que os paso el Twitter de Saba, pero a lo mejor os tengo que pasar el Twitter de Fnatic Team Queso, porque, claro... Que... ¿Cómo?
Es que si no, el agravio comparativo, yo qué sé, apaga y vámonos. Que bien, ¿no? Pues ya no vamos a tratar lo de Koi, ya lo hemos hablado aquí. Que lo hemos hablado todo aquí. Sí. Los vídeos de presentación muy top, el de Xico ultra top. El de Xico yo estaba en el suelo, ¿eh? No al nivel de cuando renovó con PDS, claro. Porque ese tiene ciertos puntos de ilegalidad, pero el de ayer muy bien. Pero no que tenga ciertos puntos de ilegalidad, que el de Xico se habrá hecho en un día y el de PDS se habrá hecho en 70. Y el de Wainai también. A mí me gustó mucho el de Arvindir. El de Arvindir está muy bien. Mi favorito es el de Arvindir. El de Wainai está muy guapo. El ¿dónde está Koi? Le quedó... ¿Dónde Koi? Sí, y está hecho hace poco el de White Knight, porque sí. De hecho hubo gente que ya, porque creo que estuvieron el roster de Koi, creo que este domingo, creo, o este pasado. Sí, este fin de estaban en el Can Know, porque hay algunas personas que subieron ya ayer, porque se vio que les dijeron, no lo digáis. Estuvo el roster entero allí. Y si te fijas, hay una foto que es la única que he visto, que subió una fan con el quinteto nuevo. La ropa que lleva White Knight ese día es la ropa que lleva White Knight en el vídeo. Sí. Y es en plan, bueno, pues White Knight debió llegar ese día y hicieron el vídeo ese día. Posiblemente sí. Por cierto, Backstreet, eso es verdad que seguramente la gente no podía, menos si eres Koldo, que subió una foto del culo de Xico en el gimnasio. Sin querer. Sí. Es el típico vídeo de que estaba en la piscina del gimnasio y enfocando estaba Xico de espaldas. Digo, a ver, Koldo, hijo, de verdad. Bueno, de perdidos a liquear, liqueamos ya por lo grande ya, que más claro, claro. No, si la gente ya te sabe identificar por el culo, ya hemos llegado a next level de la gente que liquea. La espalda, claro. Sí, correcto, correcto. Bueno, tampoco pasa nada, no os preocupéis. Pero si estaba Xico el otro día que hablábamos, el día que salió el rumor, que yo estaba en todo Esports comentándolo, y estaba Xico en el chat. Debatiéndome no sé qué. Que no, pues, no, si eso da igual, si eso no importa, no os preocupéis. Que eso... Por eso digo, si se la sudaba tres pingos. No, a ver. Pero porque supongo que vives con los rumores de una forma diferente. Claro, claro que sí. Yo es que le preguntaría a Saba, pero Saba me va a decir, a mí los rumores y usted, eso da la polla ya, la verdad. A mí los rumores me dan igual. El que diga y el que no quiere decir que no lo diga. Entonces, pues no le pregunto, porque ya se lo pues ya está. Antes de continuar, vamos a hablar de lo de Vitality, lo de Selfmade. Y Haru y esas historias, pero antes vamos a... Si está Mikael, que no lo sé. ¿Está Mikael? Sí que estoy. Sí. Le vamos Michael. A dedicar 5 minutitos de tiempo a la actualidad de los videojuegos, que hoy además tenemos día triste, Mikael. Día triste hoy. Sí, buenas a todos. Oye, Mikael, tan triste te has puesto de que se termine FIFA, de verdad. La verdad se que me igual porque no juego. Ahora se llaman los WAPs, ahora se llaman Dubes. Sí, eso va a cambiar. Ahora es un bombazo, pero a mí la verdad que me da un poco igual. Oye, por cierto, ¿cómo va TSM en el MSI? ¿Va bien o qué? Sí, está muy bien. Todavía no hemos escuchado ningún cántico, por lo que entonces va bien. Empatado con Fnatic. Perdido no habrán perdido ninguna, ¿no? No habrán perdido. Exacto. Me alegro por ellos y por Reggie. Lo que hemos tenido por aquí, lo más importante, Starfield, ¿qué ha pasado? Me estoy triste. Es que eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de que ha salido Bethesda y ha dicho que retrasa Starfield, obviamente es el que más llama la atención, pero retrasa dos juegos que estaba desarrollando Bethesda. Uno era Bethesda Game Studios, que es el Starfield, ya no va a salir el 11 del 11 del 22, sino que se va al año que viene. Y el otro es Redfall. Redfall se estaba encargando Arcane Austin, que solo es de Dishonored, que era este juego que vimos, buen borrada, que vimos el año pasado en el E3, y era de vampiros. Sí, era una especie de Left 4 Dead de vampiros, ¿vale? Sí. Y esas ambas cosas retrasadísimas a 2023, no han dado ni fecha. No han o sea, dado que ni podemos fecha. Decir que vampiros no existen. Vampiros no existen. Sí, sí. Sí, en 2022, por lo menos. Lo siento, estaba huevo. Estoy sad, la verdad, no os voy a engañar. ¿Por cuál de los dos, y usted? Estoy triste por Starfield, la verdad. Pero claro, bueno, los vampiros te la chupaban. Pero intuyo, Mikael, que en este E3, no E3. Vamos a tener. Que hay E3. Sí, hay E3. En el comunicado han dejado caer que la conferencia de. En la misma conferencia de Xbox y Bethesda, que tendrá lugar el domingo 12 de junio a las 7 de la tarde, hora española, 19:00, han dejado caer que mostrarán el primer gameplay de ambos juegos, tanto de Starfield como de Redfall. Pero retrasados, es lo que hay. Apetece. Pero
hay E3, ¿no? O sea, va a haber E3. Si no se llama E3, pero… No se llama E3, pero el concepto de fin de semana que nos podemos reunir para ver las novedades de los videojuegos parece que va a existir. Sí, a ver, concepto, excusa, la excusa para hincharnos a birras. Y que nos cuelen 700 cartelitos en llamas, se mantiene. O sea, que yo me aclare, vosotros con el E3 sois como esa gente que va al fútbol con los amigos, pero solo por lo de las birras, ¿no? Sí, vale, sinceramente yo. Sí, sería como el béisbol, americano. Vale, sí. Continúen, la gente vaya a comer perritos, y beber cerveza. Sí. Es un poco la historia. ¿Qué conferencias tenemos por ahora para el Summer Game Fest? De momento, confirmadas, tenemos, pues ya dicho, la del domingo 12 de junio a las 19:00 hora española, que es la de Xbox Bethesda. Luego tenemos la presentación el día 1, cuando sale Mr. Doritos ahí a vender la moto con sus Todo es una World Premiere, que será el jueves 9 de junio, ¿vale? Sí. El jueves anterior a las 20:00 hora española. Joder, gracias, Doritos. Joder. Feliz cumple. ¿Cómo se me ocurre? Y luego tenemos el Tribeca Games Spotlight, que será el viernes 10 de junio, 21:00 hora española. El año pasado enseñaron juegos muy chulos, sí. Muy, muy chulos. Yo os recomiendo que añadáis esta conferencia a las conferencias de Se puede ver tranquilamente, ¿vale? No esas de madre mía, qué suerte he tenido que se me ha caído el gato por la ventana y he tenido que ir al veterinario, ¿sabes? qué suerte he tenido de no ver esta conferencia. Importante sobre la conferencia de Tribeca Game Spotlight. Ya se sabe qué juegos van a enseñar, ¿vale? Ya se sabe. Entras en la web y te dicen, estos son los juegos de los que vamos a hablar. Vale, lo digo para que no es sorpresa. Y luego hay otras conferencias que no están aquí, Mikael, que es la de IGN Summer, que suele ser los viernes por la noche, que el año pasado no estuvo mal, es un poquito PC Gaming Show. Y también la de PC Gaming Show, que va a ser el domingo por la noche. Una horita de... Bueno, y que está junto a la de Future Gaming Show. ¿Vale? Sí, lo digo para que lo sepáis. Después de la de Xbox. Conferencias que faltan por saber. Falta por saber Nintendo. Falta por saber Square. Falta por saber Ubisoft, que son las últimas que han estado en los últimos dos años o tres, no me acuerdo. Conferencia que no creo que veamos, pero existe la posibilidad, la de PlayStation, que está por ahí el tráiler de Final Fantasy XVI, que en teoría... No, eso será la de Nintendo. Eso será la de... Si hacen algo, o en esa fecha será la de Nintendo. Pondrán su vídeo... Su play y a tomar por saco en una gran conferencia. Bueno, pero todas estas van a ser vídeos grabados. Sí. ¿Sabes? Entonces, queda por saber esas para saber si vamos a tener un fin de semana de conferencias que valen la pena, porque si solo tenemos Summer Game Fest y la de Bethesda, pues ok. Pues no sé, se queda bastante cojo, pero falta por saber eso. Te falta una. Square, Ubisoft, Nintendo y falta por saber Devolver Sony. Te falta la mejor, la de Devolver. Ah, la de Devolver, es verdad. La de Devolver. Te falta la cierto, mejor. Cierto. No lo sabemos. No pero sale a Devolver. Este tío es tonto. Madre mía. Es que te digo. Como Hacienda. Ah, no. Y luego, para terminar, cuéntame la de Ers FIFA. ¿Qué ha pasado con el FIFA? Bueno, ya no es FIFA. Nos hemos quedado sin FIFA, ¿no? Sí, a ver, ya se rumoreaba este octubre, ya empezaron el cruce de declaraciones entre EA y FIFA porque tenían que renovar, EA tenía que renovar el contrato que tiene por la FIFA por el uso del nombre y no llegaban a un acuerdo y los desde EA decían, uy, mirad que FIFA solo son cuatro letras en el nombre, tal, se rumoreaba que la FIFA había pedido el doble, había pasado de pedir 500 millones de dólares por cuatro años a pedir mil. Y se ve que EA les ha dicho a tomar por saco. A partir de ahora, los juegos de fútbol de EA Sports se van a llamar EA Sports FC. Ese va a ser el nuevo nombre, pero queda un FIFA. El FIFA de este año, el FIFA 23, va a ser el último de EA. ¿Vale? Ese es el último. Y eso sí... ¡Qué bien! Me estaba dando el estrés, ¿eh? A ver cómo le llamo yo ahora a echar un FIFA. Claro, EA, y esto es muy importante, EA mantiene las licencias de clubes y futbolistas, ¿vale? No se va a llamar no se va a llamar FIFA, se va a llamar EA Sports FC, pero va a mantener las licencias de clubes y futbolistas. Buena suerte el del game, al año que viene, cuando le vayan a pedir el FIFA, tiene que explicarle a todo el mundo que el FIFA ya no es el FIFA, que el FIFA ahora es EA Sports. No le va a explicar nada, le va a decir, toma, dame dinero y ya está. Otra cosa, lo que ha pasado también, la respuesta de la FIFA, de Gianni Infantino, es que con su polla gorda ha dicho que están hablando con otras desarrolladoras para hacer ellos el FIFA 23
¿vale? El del año que viene, y yo en 10 meses, si van a ser capaces de 18 meses hacer un FIFA a la altura del EA, oye, yo me quito el sombrero, Gianni Infantino, eres un crack. No está muy afortunado Infantino con las declaraciones que hace últimamente. ¿Quién es el señor FIFA. El señor que dice que Arabia Saudí y Qatar y estas cosas son excepcionales. Se parece a Jeff Bezos, lo cual ahora me explica muchas cosas. Sí. Micael, esta tarde en 40 minutos, Full HP con... Hoy vienen pazos y reseñas, así que daremos entre una y dos noticias. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Micael. Ahora a las 5 Full HP. Muchas gracias. Venga, ¡ole! Hasta luego. ¡Ole! ¡Ole! Exacto. Y las criptos. Sí, bueno. ¿Qué ha dicho Catarsis? Y las criptos, que están bajando. Mucho. Solo he hecho un dato. He visto algún cripto bro de esos que estaba, vamos, pegándole puñetazos a la mesa. Las cripto, estás triste, no estés triste. Hay gente en Estados Unidos pasándolo muy mal con las cripto. Bueno, vale. Yo lo he pasado muy mal leyéndolo todo este tiempo, ¿vale? Que yo los pasé mal un poco de tiempo, no pasa nada, ¿eh? Joder, yo. Te digo yo, ¿eh? Me representa. Oye, pero a los goles de Willy Rex también. Venga. ¿Le está afectando a los goles de Willy Rex? Que ahora me estoy preocupando. Claro, a ver, o sea, cómo le va a mandar. O sea, los goles de Willy Rex. Los vas a heredar, bebé. No, los pero goles de Willy Rex se, bueno, se compran con cripto. Si no hay si la cripto baja, son cuestan menos, son más baratos. O sea que es lo que hay. Venga. Yo estoy preocupado de cómo están los NFTs de las gallinas. Ay, la gente que se ha suscrito. Oye, todos los que suscribís, entráis en el sorteo de una PlayStation 5 500 euros, una Nvidia RTX 3060 Ti y una mochila y un Razer Opus, que son unos cascos que están puta madre. Le quiero dar las gracias a Yago F5, Deneo S, Black Mamba, True Nitoy, Caber 92, Savage Laoch, Buitro 934, Zyrus LOL, Retribute, Unleash the Animal, RTX, Kakato 87, que lleva 45 meses, Reifa TV, 25 meses, Ismax 95, 43 meses, Nirkris, Parradator, Gómez 2432, Davilax 1000, Fahrenheit 93, Chencho Corleone se llama. ¡Grande! Roangui, ¡qué Gangol, grande! Daipres, Ragamol, Jota Salto, Maciamar, Posi, Burguillo, Don Paco, Pechego, Cobete Cósmico. Un aplauso para todos. ¡Cobete! Especialmente a Chencho Corleone. He de admitir que Cobete Cósmico probablemente es mi top 1 nicks de Twitch. Factores. O sea, yo Caracol de Empresa y arriba Jesucristo y abajo Jesucristo están ahí. Pero la palabra cobete es que me hace risa siempre, todo el rato. Factores. Yo he de decir que soy muy fan todavía. No sé si sigue sub, ojalá. Si no, pues vuelve, por favor. Tigretón Sabrosón. O sea, lo siento. Gente, estamos a 30 suscriptores de llegar a los 2.800. ¡No! A remar todos juntos. A remar todos juntos. Black Mamba, he pensado que se había suscrito mi padre con lo de COVID y tal. ¡No, digo, no, no, Mark! ¡No! No fuerces los chistes de tu padre. No vayas por ahí. No fuerces a los ver, chistes es de que tu me padre. Han dicho que preferían los chistes de mi padre, entonces he dicho, bueno, pues nada. No los fuerces, ¿vale? No los fuerces. Por cierto, no hemos puesto el sumario, ¿eh? ¿Cómo va? Vaya, qué pena. Yo lo sigo teniendo preparado, ¿eh? Bueno, pero, muy bien. A ver, voy a echarle un vistazo a ver todo esto de igual intro intento y no boicotear el programa lo suficiente para no tener que rehacerlo. A ver. Bueno. Si mañana es viernes, ¿qué vas a boicotear? Ah, bueno. Se cayó. Ha muerto Catarsis. Se murió Catarsis. Sí. ¡No! Vinieron los ovnis. William, number one, ACR2, Marco Pilgrim. Gente, hay que remar para los 2.800, ¿eh? Tremenda conversación que hemos tenido con Nos Chava ahora. Una pero ahora tenemos que comentar otra cosita. ¿Qué le pasa a Terry? Estoy así literal, ¿eh? Están momidos, ¿eh? Momidos, totalmente momidos. Hola. Es que con este calor yo no sé cómo... Es que... Terry. Momido. No te pagamos para que vengas aquí a dormir, ¿eh? No hay nada, ¿eh? ¿Te piensas que esto es un hotel? ¿Te crees que esto es una pensión o qué? ¿Te piensas que esto es un hotel? Un día me voy a ir y os comerá la mierda. Vale, ¿qué ha pasado? Noticia de ayer de Wolo y de Anonymotum. Noticia de ayer de Wolo y de Anonymotum. Selfmade fuera de Vitality y Vitality ficharía a Haru, cosa que ya sabíamos. Y entonces, ¿para qué os estoy dando el coñazo si ya lo sabíamos? ¿Sé usted qué tontería? Y a Bo. Bo. Bo, bo, bo. 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 Qué fichaje. Bo.
cuidado con la historia. Cuidado con la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Vale. Según cuentan, según cuentan en la noticia, todos los jugadores habrían pedido sustituir a Selfmade. No por un tema de actitud. Lo he leído en inglés. Bien, bien. Yo estoy pensando en aprender inglés a pagarle más a Catarsis. Ketchup o Katsup. No por un tema de actitud, sino por un tema de que Selfmade quería jugar de una forma el mid-late game y el resto de los compañeros era como... No queremos. El resto de los compañeros incluido el cuerpo técnico. O sea, era todos contra uno. Y Selfmade ha dicho, pa' tu madre. No se quería adaptar y han dicho, pues fuera y fichamos a otra persona. Haru es el fichaje. Vitality también consideró a Skins, que formaba parte del equipo de Vitality B. Bueno, y sí, que con Haru va a venir Bo. Haru que viene de X7. Okay. Y Bo. Coreano. Haru es coreano, campeón del mundo en 2017 de World Championship. Es que esto es espectacular. Jugó una partida con Errol y tiene su skin. Cuenta. Ah. Sí. Ah. Y Bo, que es un jungler que dicen que es muy bueno. Es bueno. Mecánicamente muy era muy, muy Cristo. Muy Cristo. Pero que le expulsaron del equipo y demás por... Match fixing. Posible por un problema de amaño de partidos. No dejan a los chavales dicho, melen, ¿eh? Dicho por él mismo, ¿eh? O sea, sí, él fue al equipo sí. Y dijo, chachos, pero porque... yo en la, de, en la LDL. En LDL me pagaron por esto, estamos jodidos, así que tomad las decisiones que tengáis que tomar, pero yo hice esto. Y el equipo dijo, pues te separamos del equipo hasta que se aclare todo. Volvió Tian. Y el jugador estuvo sancionado como 6 meses. ¿Lo de la LDL cuándo fue? El año pasado. Pues sí, claro, o sea, él empezó en FunPlus el año pasado, pues lo de amañar sería el año anterior. O sea, serían... ¿Te imaginas la de Tian? El año anterior, gente. Que el chaval es que tenía problemas con la mafia, ¿eh? Es que la cosa es que tenía problemas con la mafia. Que sí. Que ahí la peña de la LDL, la gente que amaña partidos, la peña que está por detrás, es gente muy chunga, ¿eh? Tuvieron que cerrar la liga unos meses para hacer criba total de absolutamente es que sí, todos los jugadores. Si no llega a ser por Bo, probablemente todo ese entramado, por cierto, no se descubre. O sea, Bo sí. Es verdad que... cabeza sí, de turco un poco. Y tal. Sí, pero yo creo que el chaval estaba con los huevillos aquí en la garganta y dijo, mira, prefiero decirlo a que esto siga... Disculpadme que ha habido 2 segundos que no escuchaba y a lo mejor justo lo habéis dicho, pero en el chat dicen que aquella será un crío y el manager le dijo que hacía match fixing o que no jugaba la vida en la LPL. Sí. Porque el manager era parte de la mafia que controlaba el match fixing. Claro, pero no sabía si lo habéis dicho porque... No. No. Que tampoco sabía si era verdad, ¿eh? O sea, era un poco... Quería comentarlo. O sea, pero eso era verdad. Eso era verdad que era el manager que le decía a Ninio, haz esto. Pero sí, eso le pasa a muchos jugadores, en plan, que son los propios gente del staff que meten a niños de 16, 15 años, le dicen, haces esto o te vas a la puta calle. O no y subes nunca a la LPL. ¿Qué va a hacer el chavalito, 15 años, 16? Lo único que quiere es jugar, no conoce otra cosa y le da miedo y pues hace lo que tal. Y claro, luego no puede hacer nada porque están todo el rato diciéndole tienes que seguir apostando, amollando el partido y pues te jodes la carrera. Ay, Dios mío, de verdad. Qué tres. Qué chavalitos, Ahora sí, mecánicamente el chico es muy bueno, ¿eh? No, muy bueno. Mecánicamente era muy bueno. FunPlus, cuando llegó él, empezó a jugar increíble. Y decíamos, por favor, que no pase nada, y pasó. La verdad. ¿Y qué os parece que Vitality vaya a tener 2 junglas? Pues Haru, a mí no me gustaba nada ya de cara... Cuando estuve en SK Telecom jugó como una partida o dos. Ganó, eso es verdad, pero tampoco daba ya para mucho. Luego llegó a Hanwha Life y le acabaron bencheando. Porque jugaban bastante, bastante, bastante mal. Sí. Y el European Master, o sea, jugó bien, pero tampoco es que sea aquí top tier para subirlo a la LEC, yo creo. Es un parche para solución rápida, porque tampoco hay mucho margen de maniobra en este mercado. Y seguramente lo de Bo, pues lo fichas ahora, pero tu intención es que entre al equipo, en caso de que lo quieras, en 2023. Y que aparte hay que recordar que con cómo está China, a lo mejor no puede salir ahora mismo Bo, ¿sabes? O sea, y tienes que esperar. Claro. ¿Se puede fichar a Bo?
Yo creo que sí se puede fichar por a Bob. Poder. El tema es que el que salga de allí, a lo mejor es la parte difícil, ¿sabes? Hasta dentro de un tiempo. Como está con la cuarentena esa súper dura que tenían en Shanghái y en todos estos sitios, debe ser bastante complicado. Que eran como más de 30 días de cuarentena o algo así. ¿En China? Sí, no, y aparte, sí. Y en Shanghái, que es la cuarentena, bueno, o sea, tiene las restricciones más duras que, de hecho, con Royal no puede entrar a la casa ni el árbitro. Sí, correcto. De hecho, la delegación de Riot. La delegación de Riot, rollo árbitros y tal, están en remoto. Están en Shanghai, pero están en remoto. No pueden ir a donde están los chavales. ¿Y Bob va a poder viajar a Europa o no se sabe todavía? Pues no lo sabemos. Por eso yo creo que también lo tiene de suplente. La ventaja es que no le necesitan de hoy para mañana. Claro. Ya el año que viene estarán las cosas mejor, imagino, y ya se lo traerán con más calma, si no puede salir ahora. Vale. ¿Qué os parece este reconocimiento de la actitud de Sermi que dice, o se juega como yo digo o nada? O sea, que Vitality haya tenido que llegar al extremo de fichamos a dos jugadores antes que jugar contigo porque no quieres jugar como decimos todos, menos tú. ¿Qué os parece? Que lo de Vitality es un poco yo con estos pelos y la casa sin barrer, ¿eh? Porque ahora no te enteras, cuál es peor, ¿eh? Ahora te enteras de esto y te parece hasta razonable que quieras cambiar a el Mayman. Luego tú ves la temporada y ves que los que parecen que están perdidos son la mayoría de sus compañeros porque el que mejor juega del equipo es el Mayman. Nunca sabes con qué quedarte. La información que sale es el Mayman te podrá decir una cosa. El resto del equipo que le acaba de echar te puede decir todo lo contrario. A ver, no vamos a engañar a nadie ni tampoco vamos a sorprender a nadie. Todo el mundo sabe que es el Mayman, hermanita de la caridad, no es. Ahora bien, que en ese equipo el único ego que haya, el de el Mayman, me parece hilar muy fino. Porque ese tío está jugando. Ese tío está jugando con Alfari y a Perks. Y seguramente Karthi tendrá el suyo. Y quizá incluso Lavrov. Me parece que son. Algo que se dijo, que posiblemente es lo que hacía dudar de este equipo, que no era el talento individual, cuando ya se formó era la lucha de egos y cómo gestionar este grupo. Este grupo, si funcionaba bien sus egos, mecánicamente no había duda de que era un equipo que podía ser top, pero como este equipo a la mínima que no fuera bien y se pusieran por encima los egos a lo que es todo lo deportivo, iba a estallar. Y ha estallado por aquí. Uh-huh. Y ha estallado por aquí, pero como esto siga, como estos cambios y estos no egos sigan en el equipo, no funcionen, ¿quién es el siguiente? Uh-huh. Pues seguramente Lavrov. Pues seguramente Lavrov, exactamente. Sí, y luego poniéndonos Carson, a opinar, obviamente. Sí. Sí, porque este equipo lo hicieron mayormente a dedillo Percy Alfari. Por eso. Claro. Ellos dos son los que no se van a ir ni de broma. Pues esto por aquí. Me tengo curiosidad por saber cómo les va a ir. ¿Creéis que les va a ir mejor a Vitality en el caso de que consigan fichar a estos dos mejor en verano de lo que estuvieron en primavera o no? Es que yo no sé el nivel de inglés que tendrán Haru y Bo. No, es mejor que no lo tengan, sinceramente. Yo sí, creo en que plan, igual. Abren lo mínimo, ¿no? Literal. Abren lo mínimo y que cuando Perks y Alfari se enfaden con ellos, sonrisita, como mucho, Jormón boom y otra cosa, ¿sabes? Que ya sabes. Me sueltas algo mejor, ¿eh? Dicen los coreanos en el server coreano, lo poco que saben decir en inglés es Jormón boom. En solo boom. Pero boom, ¿qué significa? Ah. Da igual, pasemos al siguiente. ¿Qué tal, Ucam, amigos? Ah. Espectacular. Ha anunciado, lo comentamos así brevemente, ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a comentar. Hat-Trix confirmado en Ucam y el equipo de Ucam sería, me lo voy a mirar por aquí, creo que me lo sé de memoria, pero me lo voy a mirar. Doxy, Engie, Hat-Trix, Zamulek, ¿no? Creo que es. Y ¿sí? Dual, este sería el equipo que va a formar parte. Y Motroco. De Imotroco como entrenador. Sería el equipo que va a formar parte de UCAM de cara a la temporada de verano. Y yo os quiero preguntar a vosotros qué os parece este conjunto que ya se ha confirmado. Ya se han confirmado los 5 jugadores más el entrenador que va a formar parte del equipo. Backstrike y luego BB y luego gente del chat también. ¿Qué opinión tenéis? Yo lo he comentado antes con Quentin, mientras casteábamos un poquito y tal, y también un poco aquí con la gente. A mí, de medio para abajo, mínimo me parece equipo de playoffs. De jungla para arriba, no me gusta terrible. Nada. Terrible. O sea, Zamulek de garantías, sí, Hat-Trix me parece bien y Dual sin duda alguna. Engie se queda no sé porque si hay que cubrir. Ahí. Eso te iba a decir. Engie me da que hay que cubrir el expediente de gente de aquí porque Hat-Trix, aunque haya jugado, jugado en el pasado aquí, no cuenta. O sea, necesita este split para hacerlo. O sea, si este roster se mantiene, yo creo que el siguiente salir sería Engie. Pero lo que te digo, para mí,
hat-tricks te da de sobra, ya no para salvarte, para entrarte en playoffs. Zamulek es un chaval súper joven, creo que tiene 18 años, es del 2004. Viene de jugar muy bien con... Sí, hombre. viene de jugar muy bien con la Academy de Excel, donde llegaron a playoffs, luego perdieron en primera ronda, pero para mí era el mejor jugador que tenían, o de los mejores. Y Dual, no vamos a descubrir a nadie quién es. O sea, para mí, de medio para abajo, de muy buenas garantías. Ahora creo que este equipo de jungla para top... complicado de coger, complicado de pillar. Ahora bien, si consiguen jugar para sus dos mejores líneas, que para mí claramente tienen que ser medio y bot, creo que es un equipo que ya no solo para salvarse, creo que es un equipo que viendo lo que hay, pueden pelear playoffs. Bebé, cuéntame tu opinión. Hombre, a ver, mejor que el roster anterior, yo creo que debería serlo porque tampoco era muy difícil, ¿no? O sea, los resultados del roster anterior no fueron demasiado. Cualquier comparación, mapas, cualquier comparación es puramente coincidencia. Dos mapas ganaron tres. O sea, que no sí, ganaron, algo así. Es que no ganaron casi nada. Entonces ya de primeras el roster yo creo que un poco mejor lo tendría que hacer porque como está diciendo Backstrike, de medio para abajo es una mejora clara. El jungla Engi, bueno, a ver, es verdad que no fue el mejor jungla de la liga, pero yo creo que puede valer, ¿no? Al final es alguien que para las líneas va a poder jugar, no tiene que ser un carry, tiene que ser un poco sacrificado y con que el top no moleste muchas veces en RL y para la temporada regular te vale, ¿no? Que se juegue un tanque, que se juegue algo que no moleste mucho y a otra cosa. Y aparte tienen a Motroko, que es normalmente en este tipo de rosters, aunque los nombres no me suenen, si Motroko está bien, ¿no? Si ha superado esos problemas que decía que tuvo... Normalmente hace funcionar este tipo de equipos, entonces a mí me da esperanza el roster de UCAM, no sé por qué. Me da bastante esperanza. Al esperanza. Menos no tengo claro, al menos viendo los rosters no tengo claro quién puede quedar décimo este split. No, a mí me pasa. Vale. Oye. Dímelo. Segundo. Y dos. Interés. ¿Qué te ha pasado? Los SEA Games. Son los del sudeste asiático. Sí. Hostia, acabo de ver What una cosa. Happened? Son los de Gigabyte Marines. Sí. Es lo de Gigabyte Marines. Por eso no he ido al MSI. Claro. Gigabyte Marines. O sea, Gigabyte Marines son los que ganaron en la Liga de Vietnam. Sí, claramente. Pero no han ido al MSI porque estaban clasificados a los juegos del sudeste asiático. Sudasiático. Estos, ¿estos se han cancelado, los del sudeste asiático? ¿O no? No. Ah, vale. Esos no. Y los asiáticos tampoco. Bueno, los asiáticos se han pospuesto. Sí, se pospusieron. Bueno, sí. Ok. ¿Has visto la mascota? Ah, bueno, hasta que se vuelvan a posponer a Team Infinitum hasta que un día se digan. No lo hacemos. Vale, sí. Ok. Es la típica. Etneido. Vale, hostia, qué susto. Qué la había dado un infarto allí, será. Empiezan hoy, por cierto, los SEA Games. Han empezado hoy. Ah, empiezan hoy. Vale. Vale, ok, correcto. Vamos a ver, echamos... Catarsis, ¿quieres alguna opinión sobre UKEM? ¿O no tienes opinión sobre UKEM? Yo ya he dicho que es un poco donde viene Bastre, que en la parte de arriba del mapa es un poco tú a Londres y yo a California. Teniendo a LeBron, que yo creo que es mejor que Engie, creo que cuenta como residente, igual te hubiese salvado más la papeleta, sí. Pero no soy el que ficha en UKEM, ni el que decide. LeBron se va a Italia a jugar, de hecho. Sí. Se va a Italia. Entonces, a jugar, pues, es verdad. ¿A qué equipo de Italia jugar, ¿no? Es cierto. Es un equipo poco conocido, Empire o algo así, que creo que no llevan mucho, pero se van a ir a jugar. ¿Alguna cosita más, Catarsis? Que seguramente a mí me parece que van a quedar últimos. Puede ser. A mí la botlane me gusta bastante, A mí la botlane me gusta bastante. Este chavalito es bueno, Zamulek, ¿eh? Encima le gusta jugar picks rollo bastante agresivos, nada de weak side bot, así que entre hat-tricks y esta... Entre hat-tricks, esta botlane y que el jungla que tienes es de un perfil única y exclusivamente para jugar para tus líneas, pues mira, a lo mejor a partir de ahí pueden rascar cosillas. Yo creo la top lane la pisaría lo menos posible. Yo creo que tienen cositas para salvar los muebles, que yo creo que es lo que más le importa ahora mismo a UCAM esta temporada. Hombre, claro. Vamos a hacer un repaso, porque ya han terminado los tres primeros días de grupo, eso significa que de grupos del MSI, eso significa que todos estos partidos que estaban mezclados ya no los vamos a tener. Ahora quedan tres días. ¡Ole! Que es viernes, sábado y domingo, que además empieza a las 8 de la mañana. No me lo recuerdo. Cágate, Lorito. A las 8 de la mañana empieza. Me jodieron. Y de 8 a 1 empezaría el último partido y diréis, ¿y esto por qué es, Juste? Por los posibles desempates, pero es posible que a la 1 y media ya haya terminado todo. Y muchas no haya ganas de levantarme el sábado a las 8 para saber si hay desempates en el grupo de...
A ver, G2 y Evil Geniuses. Claro, hay un tema. En el caso en el que el sábado a las 9 de la mañana Evil Geniuses gane a Order, se acabó. Se acabó. Están clasificados G2 y Evil Geniuses. Sí, pero no, si ha perdido, si he perdido contra G2 y gana Order, las ponen ya está. Igual, claro, no, no. La, el claro. G2 Order, el G2 y Evil Geniuses, el Order Evil Geniuses y el Order G2 no sirve para nada. Vamos a ver Scrims en directo, literal. O sea, que mira que ya las estamos viendo, pero es que en estas partidas va a ser... Flacket dijo, no, yo quiero ganar y asegurarme el pase lo antes posible para probar cosas. Pregunta uno, que ¿por qué tanto problema? ¿A qué hora os levantáis vosotros? Mi problema no es la hora, mi problema son los partidos. O claro, sea, esto me lo pones a las 5 de la tarde y me quiero pegar un tiro, porque es que al segundo partido... Ya te lo sabes. Ya sabes lo que va a pasar. Sí. Sí, 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 es sí. Que ya ni el segundo partido, ya desde hoy sabemos lo que va a pasar. Sí, vamos a ver dónde está la tabla con los resultados, a ver cómo van. En el grupo A, T1 va 3-0. Le ha ganado en la última partida del día a los japos, a Detonation. Que de hecho, Keria dice que no se están tomando muy en serio. Bueno, tanto Keria como Uner han dicho que no se están tomando esta fase muy en serio. Y que como no han podido scrimear mucho por lo de los Asian Games, que tuvieron el calendario muy apretado, que para ellos estos son scrims. Que están viendo estas partidas para ver que cómo va el meta, que no tienen mucha idea, y pues esto es para ver qué tal. No, no. Son scrims, ¿eh? Al nivel 2 abajo, al nivel 2 abajo se están pegando como si esto fuera correcalles, pero bueno. Pero siempre dicen estas cosas, ¿eh? Pero en plan, no, en plan, que ya se está descojonando. Siempre están un poco así, ¿eh? Te lo digo, los coreanos siempre están igual. Bueno, no estamos en serio. Excusitis. Segundo, Saigon Buffalo, 2-1. Revelación. Luego, bastante bien. Detonation Focus Me y por último Team Ace. Creo que no tienen ningún. Creo que se va a quedar así el grupo. T1 y Saigon Buffalo y poco más. ¿Dónde puede haber chicha? En el grupo B, que este es el grupo de mañana. Este es el grupo que de mañana, que sí que podría haber un poquito más de chicha. Eso sí, Royal Never Give Up va 3-0. Con esto no hay nada que decir. Los de Red Canids, creo que han sido los de Red Canids, le han dado un poquito de susto al principio. Luego han dicho, era broma, y les han reventado y punto. Luego está Galas ha hecho una penta. Luego la pregunta es, Istanbul Wildcats, PSG Talon y Red Canids... ¿Quién va a ganar aquí? No sé cuál es peor, la verdad. Debería pasar el PSG, sí. Pero como Red Canids el primer día les pegó una zupa, sí. Juegan ya con esa ventaja de que PSG les tiene que ganar en la vuelta para que haya desempate, en caso de que haya empate final. Y además, los memes brasileños son mucho más divertidos que el resto porque los entiendo. Hombre, la mejor cuenta, claro, ¿sabes? Entonces... Bebé, la mejor cuenta de Twitter, Koi Brazuca, si lo digo yo siempre. Claro. Koi /PR, la mejor cuenta de todas. Entonces... ¿Tiene algo que ver con Koi? No. ¿Y qué? No. Que pasen y ya está. Pues esto que es. Pasen. Este es el grupo. 1, 2, 3. Lo estabas esperando, para decir eso. Grupo C. G2 is por 4-0, Evil Geniuses 2-2, Order 0-4. ¿Qué tal hoy G2 contra Order? Bastante ferocios. Es que tampoco. Ha venido Caps con la LeBlanc y ha dicho, bueno, pues me metes a jugar un rato esa partida. Y ya está. Mira. Se han echado beef entre Jankos e Inspires. Porque Inspires ha dicho que le parece que G2 es igual que el año pasado y que es Caps y cuatro personas más. Vale. Y Jankos ha contestado que cuando mira Evil Geniuses no ve absolutamente nada. Yo me quedo con las palabras de Keria, que creo que fue ayer, que dijo que una vez lleguen al Rumble, cree que el equipo que se lo puede poner más difícil a ellos es G2 y no RNG. De hecho, propio Flacket, ¿no? Que están al... Piensa que son los segundos mejores después de T1, o que están al nivel. Es ¿no? que Royal es muy coinfil, yo creo. Pero son mecánicamente son muy salvajes, ¿eh? Sí, son muy salvajes. Sí, pero te ves las partidas y Wei va sin el café de por las mañanas. Xiaohu, pues, claro, está en un perfil de acompañar a Gala. Y aquí carrilean Gala o Vin como auténticos cabrones. Lo malo es que Gala a veces bien, te da. ¿Eh? A veces está jugando bien, pero no tiene un perfil de main carry. Dime, Catarsis. Eso, que Gala a veces el otro día casi pierde la partida solo con el Ezreal y hoy se ha hecho una penta. En plan, es un poco lo mejor de los dos mundos. Lo que Gala te da, Gala te quita. Y Wei, pues depende del día. Bueno, pues yo creo que los grupos no va a haber tampoco mucha duda, salvo algún tipo de catástrofe extraña. Vuelvo a hacer un poquito la pregunta.
¿Cómo, qué os parece el, qué os parece el formato del MSI este? No sé, con ganas de que empiece el de verdad, ¿no? Que es el de, que es el Rumble, ¿no? Yo entiendo que para la gente de las regiones minoritarias, yo qué sé, ver a los fans brasileños estarán súper ilusionados de ver a su equipo contra Royal. Pero yo creo que debería ser de una vuelta esta fase. En plan, juegas tres partidas y si no pasas, pues mira, mala suerte. Sí, sí, sí. La de días que te ahorras haciendo esta fase single round robin, ¿eh? Sí, que sí, que solo ves a tu equipo, al equipo de tu región jugar una vez contra T1, da igual. ¿Prefieres que se vaya palizado tres veces o que se vaya una palizada? Es que además de que... O sea, quitando el grupo B, que es el de Royal, PSG Talón y tal, que ahí por abajo está un poco igualado. Claro. A día de hoy, o sea, se nota perfectamente quién está arriba y quién abajo, ¿sabes? O sea, no, totalmente. Es que las partidas es como, vale, han pasado 5 minutos que la región minoritaria la ha intentado hacer, no sé si el cheese o el nivel 1, flipearlo. Y luego de repente la región mayoritaria dice, no, soy mejor que tú, y le revienta. Ha pasado hoy, tanto con G2 como con T1 como con Royal. Hoy en 4 de 6 partidas mínimo, estaba acabada la partida entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12, cuando han jugado los tres equipos tops, en ese minuto había ya 4 o 6 cartas de diferencia. El momento es el poner a trolear y hacer el tonto. Para saber cómo está la situación. Creo que no. Veía por ahí que decían que con single round robin a lo mejor se va fuera a alguna región mayor. Pues al menos le añades picante. Espabilen, ¿sabes? Yo lo que haría es el formato que hacen en el Valorant, que al final meten a todas las regiones así, a cascoporro, pero los grupos no son un grupo ida y vuelta, sino que es como un grupo con winner y loser bracket. En el fondo juegas un B1, te enfrentas entre vosotros, el que pierde se va a la parte de abajo y al final acaban pasando dos igual. Te ahorras ida y vuelta y te ahorras montón de morralla. Aunque quieras hacer como 6 partidos más por grupo, sigo sin entender el tema de jugar un grupo un día. O sea, es que son 27 partidas repetidas. No, yo eso sí que lo entiendo, porque tienes que cerrar el grupo y puede haber desempates. Entonces, traes ya a todo el mundo de golpe y cierras, porque desempates puede haber. Pero aún así, no sé. O sea, me refiero, si tú estos mismos partidos los distribuyes en 3 o 4 jornadas con los partidos mezclados, o sea, se irán también. Es como el Excel de Araujo, ¿no? Hay opciones que se van quitando conforme se va jugando, no lo sé. Es que, o sea, todo es un coñazo. En el mismo día, dos partidos tres veces, no sé. Que no. Y que el sábado, lo habéis dicho, el sábado, si a la segunda partida se acabó, que es por sensaciones, claro, te da qué es lo que va a pasar. Debería. ¿Qué vas a hacer? Vas a emitir 4 horas, 5 horas de partidos que no valen para absolutamente nada. Y que sin tensión competitiva no entretienen ni a jugadores ni a espectadores. Lo vendas como lo vendas. Y por mucho que digas, no, es que los jugadores aprenden. Bufe. Y que pega una paliza de 20 minutos, 0-20, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si aprenden. Esto es una cosa que habría que preguntarles a ellos, a ver si aprenden. Porque a lo mejor te dicen, no, hemos aprendido una barbaridad. Yo el otro día, ayer, traduje una de Froggy, que es el midlaner de Famu Búfalo, que dice que ha aprendido mucho de la paliza que le dio Faker. Y yo, pues bueno, amigo, no sé yo qué. Vaya, dices, justamente pero... aprendes de los buenos. Qué pena que... Sí, pero Famu Búfalo es un equipo que va a pasar. Sí, claro. Y va a jugar el Rumble. Sabes. Pero lo que tendría que hacer es, si quieres alargar el torneo, me pones un loser bracket en los mejores de 5 y cállate. Deja de hacer tonterías. Pero, a ver, siempre hay mejores maneras, pero intuyo que es una cuestión de... Es sencillo, hay 3 grupos, nadie se tiene que complicar la cabeza, se tienen que enfrentar estas veces. No hay un loser bracket de este se está enfrentando ahora a este se está enfrentando ahora a este otro. Y ya está. Y no quiere, y es como, mira, es así. Sé más o menos las horas que voy a tener, sé que voy a tener a Brasil X cantidad de horas, a Turquía X cantidad de horas, a Vietnam X cantidad de horas. Y también me gasto el dinero para traer a los muchachos y no los voy a traer que en Riot hay mucho miedo como a la falta de exposición, ¿sabes? Es como... Claro. Es entendible. Al cabo, ellos utilizan el eSport como una herramienta de promoción del juego. Claro. Entonces, pues si a lo mejor hay 800 partidas de Order, pues a lo mejor alguien en aquella región a la 801 dice, uy... ¿Y esto? Me voy a interesar por... Sí. Por nuestra liga, no. Bueno, por lo que sea.
También te digo que si esa persona necesita tantos partidos para engancharse, sí, algo malo estás haciendo. No es que yo creo muchos partidos, sino que exacto. Si juegan solo uno, es improbable que te coincida, ¿sabes? Pero si juegan claro. 27 partidos, pues a lo mejor ves uno y ahí es cuando... Igual dices, hostia, me gusta esto, voy a ver esta liga, aunque no tenga liga, yo qué sé, ves Vietnam, pues voy a empezar a ver Vietnam más. Y me voy a interesar y yo igual te aparece alguien que dice, hago contenido. Me da claro. La sensación de que es la idea de que ellos tienen. Y luego eso, te llevas a los equipos también al final es exposición para ellos, para sus marcas, para las marcas de la competición. No sé, me parece que al LoL le falta un poco de, como de madurar como eSport o como espectáculo para no tener esos miedos. Yo ya lo vuelvo a decir, creo que hay que quitar el MSI y cambiarlo por un Mundial de Naciones. Un aplauso. Pues que viva, Corea un año más, ¿sabes? Ojalá. Ah, yo lo prefiero. Ojalá. Yo prefiero eso a. Sí, 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 ¿eh? Yo prefiero. Creo, yo, a mí, un mundial light me da una pereza. Pero un mundial de. En plan. De selecciones. De selecciones no pasaría un poco igual. ¿En qué sentido? Pues pero habría dos equipos buenos. Pero lo ves con otra intención. Lo ves con claro, otra intención. Porque la gente igual no ve, no le interesa mucho el LOL, pero si ve que está jugando España. Claro. Digo, dejo, es mi país, me apetece verlo. A la hora Francia, de hacer como algo de marketing. Claro, o sea, el motivo ¿no? por el que vale, yo vale. veo el. No, no, claro, mi porque padre yo vende, justo estaba hablando de como deporte hay que madurar, hay que evolucionar, hay que tener menos complejos. Este formato es una mierda porque hay mogollón de gente que sale escaldada y no tal. Y de repente es como, no, un mundial de selecciones donde. El problema del MSI es. El problema del MSI es que es. El mundial. Mucho peor. Sí. Entonces. Si aún fueran dos de cada región mayoritaria, pues igual dices, bueno. Pero eso sería. Pero es que si envías a dos de cada región mayoritaria, todavía es más el mundial. No el doble puedes. De partidos y el doble de partidos que a lo mejor no te interesan. Tienes que hacer algo que no se parezca al mundial. ¿Sabes? Tienes que hacer algo que no se parezca al mundial. ¿Qué haces? Pues ya veremos. Pero yo haría. Yo me cargo. Yo sinceramente. Me gusta mucho el competitivo, me gusta mucho ver los partidos. La fase de Rumble la voy a disfrutar. Pero es que esta fase es pero creo que soy un comío. Creo que no tiene sentido. Creo que el MSI no tiene sentido. Creo que el MSI hay que matarlo y hacer otra cosa. Es que además luego lo piensas y luego a la larga nadie se acuerda del MSI. Es en plan, no. Te dicen, ha ganado el MSI. Te importa cuatro pingos quien haya ganado el MSI. No te suda la, al final te suda la mano. Sí, sí, literal. Al final, lo que te gusta es el mundial, donde los equipos se lo curran mucho más y el premio es muchísimo mejor. En plan, el MSI te da cuatro pingos. El MSI que te gusta es el que gana. Sí. Pues, y le preguntas. El de 2019 es el mejor de la historia, vamos. Y claro. Que hablas con muchos y prefieren sacrificar el MSI si eso les asegura que van a tener más posibilidades de llegar al mundial. Descansados. Hombre, también con depende la gran un poco mayoría de la región. Con las que yo he hablado, por no decirte. También todos. Te digo que depende de la región de cómo te trate, ¿no? Porque este año pasado a RNG se le permitió, después de ganar el MSI, empezar la competición doméstica un poquito más tarde y los demás Lions con cara de culo de en plan, bueno, pues nosotros solo hemos jugado dos días antes de la final y la semana uno ya empezamos a jugar. Claro, de hecho lo dijeron muchos demás Lions, si nos hubieran dado a lo mejor, yo que sé, una semana, 10 días y empezar a jugar la LEC y nos organizamos de alguna manera para el partido que nos queda pendiente jugarlo otro día, pues para nosotros mejor. Es que normal, es que la gente le da pereza el MSI en muchos casos porque no desconectas entre splits. De hecho, SK en 2019 empezó la temporada, ganaron dos partidas y luego perdieron como 5 seguidas o 7. Y es como, bueno. Ay, en fin. Que, bueno, que da igual, que esto es un poco charlar porque Riot, Y nos han quejado los europeos ni los americanos de turno, que siempre digo que de aquello que podemos decir, no, pero mira la LPL y la LCK cómo compiten. Si los que se han quejado los primeros del calendario este año y ahora que no tienen los juegos asiáticos menos, pero ya imagínate. El primero con eso, que se quejó son SKT. Exactamente. Que Faker dijo, estoy hasta los huevos. Ay, y creo que Faker diga él. Que había que el que estaba hasta el coño del calendario, en plan que estaba muy estresado porque entre las screens para los Asian Games. Porque antes la elección del equipo nacional coreano iba a ser pública. Iban a hacer como una especie de torneo con los equipos que viniesen del MSI. Pero eso lo quitaron. Entonces iba a ser como en una avenue, en un estadio, con público. Y estaban los chavales súper estresados porque tenían el MSI. Tenían que hacer lo de los juegos asiáticos. Hacer contenido para el equipo, streamear una cosa y otra. Faker dijo, mira, me va a dar un parranque.
Y ahí fue cuando empezaron a decir que no iban Coma, a hacer. Coma también se quejó que iba a ser el seleccionador. Que de hecho, Coma, hay una. El pobre hombre hizo una rueda de prensa que casi se pone a llorar en directo de que porque me está echando a mí la gente las culpas de lo que está pasando. De todo. Más con los nacionalistas que son, tener que decir que no quieres ser entrenador de la selección tiene que ser. Claro. No. Ultraje. Supongo, ni idea. Pero vamos, así son las cosas. ¿Alguna cosita más por aquí? Satorius y Lilip a Salke 04. ¿Cómo estás, bebé? Madre. Ya que comparte a Gliscor. ¿Qué tal, bebé? Soy del Salke ahora. Vale, primero lo fui por Raúl González Blanco y ahora lo soy por Satorius. Que de hecho, seguramente a alguno de mis antepasados le digo que soy del Salke, me desagradaría. Porque eran del Hannover, pero. ¿Eran de dónde? Del Hannover. Vale. Y luego Cloud9, que también ha anunciado al equipo que lo que decíamos, que vuelve al. Jensen. Vuelve Fuchs Jensen a la top lane. Jensen. Fuchs a la top lane. ¿Y qué y, más? Y, qué y Sven más? Support. Vuelve Incarnation. Y Sven Support. Y me fumo un porro, directamente. La madre. Bueno, si lo de Juji acabó funcionando, lo de Sven, quién sabe. Pero Juji siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy inteligente. Muy raro. Lo de que Juji pueda ser un support top en Norteamérica no habla muy bien de la pool de supports en Norteamérica. No, pero cuando, salió la noticia, no resultó raro. Raro. No. porque es un tío con coco y estas cosillas y para una posición que requiere visión está muy bien, pero tú le ves a nivel mecánico, escúchame, estamos claro. te hablo de una región en la que si estás viendo los partidos del MSI estos días, viene de ser campeón Vulcan, que sus mejores días en Cloud9 ya quedan de un poquito más lejos, y mira que es una región en la que está Core JJ, pero es que creo que Core JJ ahí es la excepción que confirma la regla, porque es que después de Core JJ, ¿quién viene? El mismo Juji, Vulcan. Uf, es que Vulcan es muy malo. Es que, ¿a quién pillas? Vulcan es Mr. Fiesta, respeto. Que se ha puesto el Ben a jugar support ahora, loco. Pero si es una cosa que hemos dicho siempre, si es que el nivel de support es verdaderamente lamentable. Creo que el nivel de support está mal un poco en todas las regiones, porque en Corea también hay una banda jugando. De support se llama. En general, el rol de support está mal. Que Afromu sigue jugando. No, pero respeta a Padre Moon. No, si de respeto. Si es un jugador con el que me lo paso súper de puta madre. Intensas de Hentai. Juego ¿Cómo? Genial, tío. Te lo juro. ¿Qué perdona? En el bot de Leg Dito estaba metido a Fromu y cada semana Fromu seguía una cuenta de Hentai nueva. Ah. Entonces, el bot, cuando la gente se dio cuenta, a Fromu bloqueó a Legdito. Yo pasé un par de semanas que me reía muchísimo porque cada día era Afromu, followed Big Titty Milkers y cosas así, y era como, joder. Pero es que era literal así, ¿eh? Era literal así, ¿sabes? Era como, vale, sí, otra. Claro. Pero bebé, pero si tú serás peor. Yo no sigo a Big Titty Milkers, la verdad. ¿Seguro? Seguro. Estás dudando, te veo nervioso. No vale el un follow ahora de bebé, te tengo traqueado, ¿eh? Bueno. Las manos en la cámara. Está sudando, bebé. Hasta aquí el programa de hoy. Han venido Bebé Caster, Backstrike, Catarsis, Saba. Y usted, mañana, ¿quién presenta? Chiqui. ¿No? Pone Chiqui. Chiqui, vale. Pone Chiqui. Chiqui, ¿no? Está chiquito. Sí. Digo, lo he mirado ahora, de hecho lo he mirado yo ahora, digo, a ver si soy gilipollas. Pero sí, así es. Era él todo el rato. Pues ya está, pues mañana programita. ¡Ole! A las 3 de la tarde, a lo mejor no hay nada que hacer. Y os digo una cosa, la gente no se da cuenta, pero quedan 2 semanas para la Superliga. ¡Ojo! ¡Buf! No digas eso. Semanas, 18 días. Sí, no. Como diría Kiko Narváez, comentarista de fútbol. ¡Buf! Pero ¿saben eso lo que significa? ¿Qué significa? ¡Tierris! Que vuelven discutiendo tranquilamente. Siempre pensando en el dinero esta persona. ¡Vale! Ya no puedo más. Os paso PayPal también, si queréis. Vuelven. Quiero otro brazo de mí. Ve avisando a esa gente. Ha venido también Control. Mark que se va con sus cosas. Gente, nos vemos mañana. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Os habéis suscrito. Os dejamos con Full HP para disfrutar de vuestras cosas. Chaito. Besitos. Chao.